metes ya por todo eso. Sí. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Ya que vamos mal de tiempo. Bueno, primero excusar a la directora del patronato, Rocío Díaz, que por un tema urgente de un asunto interno del patronato, pues ha tenido que ausentarse en esta presentación que hubiese querido hacer ella, ¿no? En estas jornada técnica para conmemorar el centenario del nombramiento de don Leopoldo Torre Barbas como arquitecto director. Bueno, poco que decir, mucho que conocer, ¿no? Que no sepamos, ¿no? De estos 100 años que se cumplen desde la toma de posesión de Leopoldo Torre Barbas como arquitecto y director de la Alhambra, ¿no? Con inicio de un periodo tan decisivo para la historia del conjunto monumental de la Alhambra del conjunto mental de Alhambra y Generalife, de que, bueno, pues me siento orgulloso yo y como otros compañeros que estamos aquí presentes de poder trabajar en este espacio, ¿no? Y delante de su obra o de su legado. Bueno, haciendo un pequeño repaso de la figura de Torre Barbas, que educado en ese ambiente y en esos valores humanísticos de la Institución Libre de Enseñanza, ocupa el puesto hasta su relevo desde 1923 hasta su relevo en 1936. Y a lo largo de esos 13 años, pues sabemos de su ingente trabajo, de su gran cantidad de intervenciones, cuya principal característica fue la de respetar todas las épocas que habían pasado por el monumento granadino y, cómo no, esa minuciosa investigación, esa metodología exhaustiva que aplicaba en cada uno de sus proyectos. Rodeado también de un equipo de profesionales, acometió restauraciones, como hemos dicho, grandes cantidades de restauraciones en el conjunto monumental, desde el patio de Machuca, la recuperación del patio del Harén, del pórtico y torre de las Damas, en el Partal, la torre de Comares, o la singular intervención del templete oriental del patio de los Leones, o los baños del Polinario, entre otros muchos. Fue también el primer director de la Alhambra que se interesó en cómo afrontar ese gran reto de la visita pública en un conjunto monumental como la Alhambra y establecer un protocolo de control económico cuyos beneficios revirtieran en la propia conservación del conjunto monumental. Algo que hoy en día no ponemos en duda, pero que en su momento tuvo que ser una gran novedad y una gran aportación. Cambió sin duda también el modo de cómo leer e interpretar el monumento más allá de la propia ámbito del conjunto monumental hacia lo que era la ciudad de Granada. Y cuando participó en 1931 en la conferencia de Atenas, aquilata su certeza de que no es posible fa el falso histórico ni imitar algo que jamás hubo. Ya lo dijo: conservar los edificios tal como nos han sido transmitidos, preservarlos de las ruinas, sostenerlos, consolidarlos, siempre con un gran respeto a la obra antigua y nunca completar ni rehacer las partes existentes. En esta jornada técnica que se enmarca dentro de la programación que el Patronato del Alhambra y Generalife organiza para conmemorar ese centenario de la llegada de Leopoldo Torres Balbá al monumento, se analizará precisamente su labor como arquitecto aquí en la Alhambra y a partir de 1925 en el Generalife, y cómo consiguió la preservación del monumento heredando el plan general que ya dejó dado don Ricardo Velázquez Bosco en 1917. Sirva esta jornada técnica para reafirmar los valores de esta figura trascendental para el conjunto monumental, el padre de la Alhambra moderna, como todos los conocemos, porque no podemos olvidar que el monumento actual, su esencia, es en gran medida gracias a su legado. La etapa de Torres Balbás como arquitecto fue la más importante, serena, metódica y de mayor actividad en la conservación del conjunto monumental y en su consolidación. Sirva también esta jornada para sacar a luz una importante cantidad de su trabajo que nos permita un conocimiento cada vez más pormenorizado de su forma y de su metodología de trabajar en este conjunto monumental, y así como también en su trascendencia para el patrimonio arquitectónico y cultural
tanto a nivel nacional como internacional. Enhorabuena a todos los que han hecho posible y a los que, al igual que Leopoldo Torre Barbar, nos dedicamos y dedican hoy su vida a cuidar nuestro inmenso patrimonio histórico heredado. Muchas gracias. Y bueno, ya pasamos ya directamente, Carlos. Un poco introduciendo a Carlos, que abre la jornada, su currículum, su ingente currículum. Es licenciado y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Ha sido profesor colaborador extraordinario del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, profesor del Máster de Tutela y Patrimonio Histórico Artístico, y también ha sido profesor de enseñanza secundaria y director del Museo Arqueológico de Granada desde los años 2000, desde el año 2000 hasta el 2006. Director del MOC para profesorado no universitario sobre el Alhambra y Generalife, y el coordinador científico de las primeras y segundas jornadas sobre las puertas árabes de Madina Garnata y Madina Alhambra. Ha sido también director de excavaciones arqueológicas en el Patio de la Reja, Torreón de Balasat, del Albaicín de Granada, etcétera. Comisario de exposiciones, realizó la exposición homenaje a Torre Barbar en el centenario de su nacimiento, así como también la exposición en el Museo Arqueológico de Granada, las lámparas de Medina Elvira y los vidrios griegos en Granada. Destacan también su cantidad de publicaciones, la Alhambra de Leopoldo Torre Barbar, ese libro que un poco todos los que hemos heredado o somos arquitecto aquí en la Alhambra lo tenemos también como nuestra propia o pequeña Biblia, ¿no? A seguir, ¿no? Por la gran información que nos aporta de las intervenciones de Leopoldo Torre Barbar. En fin, otras como el Palacio del Partal Alto de Granada en el 2001, el Castillo de Bataubín, etcétera. También es coautor con Antonio Orihuela de los Aljibes Públicos de la Granada Islámica, una gran cantidad de publicaciones. Muchas gracias, Carlos. Gracias también en nombre del patronato por tu trabajo gratuito y muy en especial por todo lo que en torno a la jornada has podido realizar y ejecutar. Muchas gracias. Entonces, cuando quieras. Gracias, Antonio. Le agradezco las palabras que ha dicho sobre mí Antonio Peral y intentaremos ceñirnos al tiempo. Sabéis que al final, por problemas de programación, no tenemos descanso, entonces intentaremos ser lo más estricto posible. Te pido que cuando falten 10 minutos máximo me dé un toque. Sí. ¿Eso es? ¿Eso qué hora es? En la I10 hemos adelantado 5 minutos, pero ¿A qué hora te dio el toque? mira, aquí tengo yo a las y 45, ya quedan 5. Bueno, yo he hecho aquí una cosa. Mira, perdón, esto. Y luego, aunque parezca una tontería, es para ir pasándole a todos los coordinadores. Bueno, yo quiero empezar con los agradecimientos. Estas jornadas son una parte solo de lo que es toda la conmemoración del centenario de Leopoldo Torre Barbar. Lo primero fue pedir al patronato que pudieran celebrarse. Rocío Díaz, la directora general, lo aceptó desde el primer momento. Aquello que veíamos coherente es lo que vamos a llevar a cabo. Y entonces, la realidad es que luego he ido pidiendo, antes lo he comentado, ayuda a tantos amigos investigadores que enseguida han aceptado el participar o en la jornada o en las visitas o en los distintos elementos, es decir, en el montaje del espacio Torre Barbar. Le agradezco a Juan Salvador López, que es el jefe del servicio de difusión, a todo el equipo, y no me quiero dejar a nadie, pero Emilio Caro, Carmen Justi, Laura Esparragosa, Silvia Pérez, de la Apura Marineto, la directora del museo, a Bárbara Jiménez, directora del archivo, la organización que la han hecho más burocrática, Isabel Jiménez y Cristina Garcés, y la visita de especialistas, Carmen Pérez, que
que es la jefa de visita pública, que ha tenido que hacer ahí, ya sabéis, para cuadrar tantas visitas, que lo vamos a hacer a lo largo de todo el año. La idea no es un acto único, sino que sea el año de Torres Balbás. Por supuesto, ha habido personas que siempre nos han dejado material, como sabéis, Miguel Jiménez Yangua, también Carlos Sánchez, del cual se ha sacado el facsímil de la entrevista que ahora veremos, a toda la familia de don Leopoldo Torres Balbás, don Rafael Torres Brinkmann, que está aquí, Miriam Torres Brinkmann, a Marta Herrera González, Rafael Torres Herrera, Martina Torres Herrera, que tuve la suerte de estar con ellos ayer en una visita que hicimos especial y en la que en la Alhambra no puso nada más que facilidades para que entrara la moto. Y, por supuesto, le doy las gracias a todos los ponentes, a Ángel Isaac, a Alfonso Muñoz Conme, Julián Esteban Chapapría, Javier Gallego Roca y Antonio Orihuela Usal. Les doy las gracias a todos por asistir. Quiero decir que la inmensa mayoría de las personas a las que le he pedido que participaran han dado su respuesta positiva, y eso es muy importante, porque tenemos yo me considero con suerte, porque no solo son grandes investigadores, sino grandes amigos, que eso es importante. Bien, voy a ir lo más rápido posible porque no acumulemos retraso. A ver, perdón, primero tengo que conseguir. Ahí. Ya no voy a detenerme en esta diapositiva porque lo ha resumido perfectamente en su resumen Antonio Peral, el arquitecto de la Alhambra. Antes no lo he nombrado, pero el Servicio de Conservación también ha participado. Por ejemplo, ha preparado todo el espacio en el cual hemos hecho la lectura del acta de toma de posesión. Entonces, pues no quiero detenerme más porque es un elemento como muy general en el que él ya ha visto. Solamente decir que gracias a su formación pues conoce a Gómez Moreno, a Sánchez Cantón, a una serie de personajes muy formados y que son los que a él le dan una formación magnífica para luego abordar todo. Por ejemplo, llega a la Alhambra. Él no conoce nada del arte islámico y en pocos meses muestra perfectamente que se ha enterado perfectamente lo que es la Alhambra y lo que es el arte islámico. Si no llega a tener esa formación tan sólida, probablemente no lo hubiera conseguido. Bien, la destitución de Sendoya, yo le remito a unos libros en concreto, un libro, un monográfico de José Álvarez Lopera, que murió joven, por desgracia, compañero del Departamento de Historia del Arte, y él hace un estudio magnífico y luego publicó también un artículo en Cuadernos de la Alhambra. Sendoya es un hombre paradójico. Era un arquitecto que no le gustaba la arquitectura, que le gustaba solo la arqueología. Claro, teniendo en cuenta también una cosa, una arqueología muy básica, no sistemática, pero gracias a él vamos a tener una serie de descubrimientos que luego consolidará Torres Balbás y darán una cantidad de datos tremendos. Pero para mí es totalmente paradójico. No le gustaba la arquitectura. Él, supongo que si en aquel momento hubiera habido una carrera específica de arqueología, hubiera hecho arqueología. Bien, este es el mapa famoso del parcelario de 1908, lo pongo porque es un mapa muy específico, muy bueno. Hay un problema, no me voy a detener mucho, pero al final la Alhambra que tiene Sendoya está en ruinas. Hay elementos, luego vamos a ver en diapositivas, que es un gráfico, que es más cómodo. Lo mantiene todo en ruinas. Entonces, al final,
el día 20 de febrero de 1923 aparece en Granada Wilder, el director general de Bellas Artes, acompañado de, recuerdo que Landecho, creo que fue, y lo reciben. Él está, viene a la Alhambra y ya comprueba lo que ha pasado en la Alhambra, por ejemplo. En la Alamedilla, que está más o menos cerca de los jardines del Partal, pone dinamita para quitar la Alamedilla. Ni siquiera ha utilizado un método tradicional. O sea que todo aquello que hubiera debajo ya ha eliminado los restos arqueológicos que hubiera, que había, lógicamente, se conservan algunos, pero la mayoría lo hace desaparecer. Él toma nota, pero él viene ya con una carta de destitución, curiosamente, firmada por el ministro, y cuando se va a ir, voy a leer solo la frase de abajo, no sé si se ve el ratón, se ve el puntero. Realizó la minuciosa visita que, según nuestras noticias, corroboró la opinión que ya tenía formada sobre el estado actual del preciado monumento. Ruina. Aquí tenemos la Alamedilla, la Alamedilla es que él destruye de esa manera tan terrible. No se da cuenta de lo que está haciendo, realmente yo creo que fue un acto un poco inconsciente. En el Partal deja que se caiga la casa de Villoslada, que era esta de aquí, y deja que se caiga después de avisarle desde el año antes. Se cae en 1916, cuando viene Leopoldo Torres Balbás a la Alhambra, sigue en ruina. O sea que no responde al requerimiento. Como ha comentado antes Antonio, hay un proyecto magnífico de conservación general de la Alhambra. El programa que hace Ricardo Velázquez Bosco en 1917, que luego lo complementa con el de la terminación del Palacio de Carlos V en 1920. Pues yo no sé si realmente Sendoya leyó alguna página, porque caso no le hizo nunca al plan general. Y era un plan general muy bien pensado. La zona de Machuca está en ruina. Totalmente, toda la zona de la galería, torre y aledaño. La zona del Harén está igual, es decir, en una ruina absoluta. Carlos V ha hecho un poquito de proyecto, pero casi nada. Carlos V sigue estando como un huevo güero, es decir, vacío, sin ningún mantenimiento, y no aborda realmente el proyecto. Voy a pasar simplemente, bueno, pongo la colección particular de Carlos Sánchez. Quiero decir que aparte del facsímil que hemos tomado de la revista original que es de él, él tiene una colección maravillosa de fotografías. He tenido la suerte que me la haya dejado para usarla para este proyecto. Yo me fui de su estudio con la fotografía debajo del brazo y pensaba, llevo un tesoro. Y así es. Y la revista igual, y quiero agradecerle a Carlos Sánchez esa generosidad absoluta de una fotografía. Algunas las tenemos por suerte en el archivo de la Alhambra y otras no, con lo cual es complementario. Aquí vemos la ruina de la zona de Machuca. Se han plantado unos cipreses, después hablaremos de los cipreses porque son muy curiosos. Pero aquí tiene un valor, por ejemplo, Sendoya. Excava toda esta zona, lo que nosotros denominamos o patio de la madraza de los príncipes o patio de la mezquita. Pero él como arquitecto no comprende que lo primero que tiene que hacer inmediatamente es consolidar, pues no lo comprendió. En el año 14 o 15 compró vagonetas de Cobil con sus raíles, que son las vagonetas que se utilizan en la minería, para que teóricamente cuando excavara o hicieran obras, sacaran los escombros fuera del recinto o lo movieran en el sitio. Él lo que hacía era mover el escombro desde un espacio al lateral, con lo cual inmediatamente cuando necesitaba hacer de nuevo obra tenía que quitar el escombro.
curiosamente, va a ser Leopoldo Torres Balbás el que va a utilizar las vagonetas de Covín, y don Jesús Bermúdez Pareja, que en la gran excavación de la Plaza de los Aljibes también utiliza las vagonetas de Covín, pero él no, y él fue el que las adquirió. O sea, que él no tenía esa idea y no consolida. Eso es el gran error de Sendoya. El patio de Larén era un desastre, estaba todo apeado, las columnas en los arcos y todo en verdadera ruina. El exconvento de San Francisco absolutamente abandonado. Tuvo un momento en el siglo XIX, cuando fue residencia de pintores, un tiempo que se mantuvo algo, pero después se abandonó y no intervino en absoluto Sendoya. Todo esto estaba dentro del Plan General de Conservación de Velázquez Bosco, con lo cual era fácil. Si lo único que tenía que hacer era seguir el proyecto. Aquí tenemos esta colección, vemos el Palacio de Carlos V, lo que yo digo como huevo güero, es decir, que no tiene nada más que lo que se hizo en los siglos XVI y XVII, ¿sí? Fachada, el círculo central, la bóveda anular, pero no tiene piso, no tiene tejado, no tiene techo, no hay división, y eso es lo que abordará. Aquí, en esta fotografía, la he puesto, pero ya pertenece casi a la época de Torres Balbás, donde hay ya un movimiento dentro del patio porque se está empezando la consolidación. El partal, vemos que también tiene su problema. Ha recuperado Sendoya parte, la alberca que se había cegado y convertido en jardín, en huerta, en la vacía por lo menos, pero luego no interviene en lo que son ni las casitas. Aquí vemos la casa de Villoslada, sin techo, sin tejado, y aquí vemos que está todo cegado lo que son los arcos de la arquería, ¿no? Burtul, en árabe, partal, pórtico, o sea que directamente hemos conservado esa etimología perfectamente. Señalo la zona que él excava aquí, la alcazaba, curiosamente, el patio de armas es lo único que deja consolidado, por suerte, pero excava también el patio de la madraza, la zona de lo que nosotros denominamos también casa o palacio del Mufti, que está enfrente de la fachada sur del Palacio de Carlos V, y la mezquita. Él hace una excavación externa donde saca por lo menos los restos que quedan de la mezquita, un poco, se ve un poco el mihrab y algo de la nave. Entonces, Sendoya, me refiero, destituido, no todo es negativo, pero lo que está claro que como arquitecto conservador de la Alhambra no fue un buen arquitecto conservador, porque no seguía una sistemática que es lógica. El nombramiento de Torres Balbás. Sabíamos por las fechas de datos de archivo y de prensa que era el 20 de marzo de 1923 y ahora lo veremos después. Pero hemos estado buscando en la Gaceta de Madrid varias personas. Yo tres largas jornadas de búsqueda en 10 meses y hemos llegado a la conclusión muy clara. No se publicó. Pero tenemos suerte. Sí, yo he mirado 10 meses enteros, en 3 mañanas que para mí son infructuosas, puesto que no tuve resultado, ¿no? Por suerte, entre la colección de documentos que tenía don Leopoldo, la mayoría, gracias a la labor de Julián Esteban, se vinieron al Patronato de la Alhambra, otros los tenía don Rafael Torres Márquez, padre de, tenemos aquí, de Rafael y de Miriam, tenían como custodiado algo más especial. Y lo comenta Julián, en una de las visitas que él hizo a la familia, se lo regalaron. Y él lo tiene como un tesoro, lógicamente.
Yo estaba buscando, cuando vi que no lo localizaba en la Gaceta de Madrid, pues le escribí, por ejemplo, a Alfonso, Alfonso Muñoz Conme, me mandó documentación de prensa y completaba la que yo tenía, pero la suerte es que el original, que lo tiene custodiado y guardado Julián, me lo dejó para que yo lo pudiera presentar en esta ponencia. Te lo agradezco infinitamente porque ya ahí fehaciente. Sabíamos positivamente que era el día 20 de marzo del 23 cuando se había nombrado, pero no lo conocíamos. Entonces, casi merece la pena ver. El señor ministro me comunica con esta fecha la Real Orden siguiente. Nombrado por Real Orden de esta fecha, don Leopoldo Torrebarbar, arquitecto director de la obra de conservación de la Alhambra. Luego ya, lógicamente, dice su majestad el rey, como una Real Orden, estamos en el 23, todavía no ha llegado la dictadura de Primo de Rivera, porque Primo de Rivera el golpe lo da en septiembre y, sin embargo, estamos en la época en marzo. Algo importante, no le importó ninguno de los regímenes que van pasando y los gobiernos que un gran técnico como era Leopoldo Torrebarbar siguiera en la Alhambra. Luego ya el problema fue en el golpe de Estado de 1936, cuando lo destituyen. Pero de primera sigue en la dictadura de Primo de Rivera, sigue en la República como técnico, porque realmente los técnicos no tenemos que ser técnicos de partido, somos técnicos del Estado, ¿no?, y de las administraciones. Bien, pues gracias a Julián, que sigue guardando con el mismo cariño que lo guardó don Leopoldo y que lo guardó don Rafael Márquez, Torres Márquez, pues tenemos este documento. Hoy hemos estado precisamente en las habitaciones de Carlos V, donde el secretario general ha leído el acta de toma de posesión del 17 de abril de 1923, que se conserva en el archivo de la Alhambra. Bien. Yo lo tengo aquí transcrito. En las habitaciones llamadas de Carlos V del Palacio Árabe de la Alhambra a 17 de abril de 1923. Se reúne el gobernador civil, el don Francisco de Paula Valladar, que es el delegado regio de Bellarte y presidente de la comisión, Antonio Gallego Borín, Fernando Vigelmi, que en la mayoría de los documentos aparece Vigelmi y en la prensa, y es Vigelmi, no lleva L, esa L intermedia, que era el arquitecto auxiliar de Modesto Sendoya, don Joaquín Torrente Frías, administrador de dicho monumento, encargado provisionalmente de todos los servicios del mismo por Real Orden de 9 de febrero del último, es decir, del mismo año, y don Leopoldo Torrebarbar, que procedió a jurar, a dar posesión al arquitecto. Algo importante. Es muy curioso, no lo he puesto por no alargar el asunto, pero viene Weiler y Landecho, vienen a Granada en febrero, llegan a Granada, hacen la visita famosa, ven la Alhambra y en el tren, cuando ya está montado en el tren, traen un sobre que primero iba dirigido a don Modesto Sendoya, luego lo tachan y pone don Joaquín Torrente. Y a la vez le dice a Torrente, toma este sobre y después se lo da a Modesto Sendoya. Pero antes de irse, no se resiste y dice públicamente, he destituido a Modesto Sendoya. Porque lo cierto es que él viene el día 19 y 20 de febrero y la fecha de destitución ya la habían firmado el ministro, la Real Orden y Weiler la habían firmado el 9 de febrero. Es decir, ya lo tenían más que decidido. Lo único que vienen es a corroborar que Sendoya tiene la Alhambra en ruinas. Con lo cual, por eso, Vigelmi está como arquitecto auxiliar y Joaquín Torrente como el encargado de la Alhambra. O sea, él es el encargado de la Alhambra hasta que luego se nombró más adelante
a don Leopoldo Torres Balbás y en el 17, en el día 17 de abril, toma posesión. Es muy interesante, está expuesto en el espacio que hemos denominado Torres Balbás, que va a quedar todo el año expuesto, como ha comentado Antonio y ha dicho antes Rocío, la directora Rocío Díaz, es una manera de divulgación. Lo que tenemos claro es que a Torres Balbás lo conocemos en el plano académico la inmensa mayoría, pero hace falta difundir quién era Torres Balbás, porque salgámonos un poco de lo académico. Lo académico es, estamos hoy, en esta jornada, y en otros muchos actos, presentaciones de libros, en las visitas de especialistas, etcétera. Pero si conseguimos que todo el que pase por ese espacio que corresponda al despacho del emperador, mira el cartel y al nivel que él tenga interés, expresa que al final Leopoldo Torres Balbás fue arquitecto de la Alhambra, pues ya hemos conseguido algo importante. Si luego se detiene y lee los paneles, pues verá la obra maravillosa que él tuvo. Pero yo creo que es el momento en que saquemos a todos, no solo a Torres Balbás. Tendremos que ir abriendo un poco la mano y no quedarnos solo en el plano académico. Luego, la cuestión de revistas especializadas, ya sabemos todos que nos leemos unos a otros, pero muy poco. Pero yo leo a vosotros, vosotros a mí, y en un ámbito muy cerrado, ¿no? Entonces, la revista especializada tiene el ámbito científico y académico, pero no divulgativo. Entonces, en este caso, pues intentaremos un poco más. Bien. Le dan la bienvenida, pero una bienvenida totalmente condicionada. Dicen que tiene un carácter político el cese de Modesto Sendoya. No tiene carácter político, es absolutamente técnico. Una persona que deja abandonada sus funciones en la Alhambra. Le dicen que Torres Balbás tiene una gran preparación, como así era, pero desconoce el arte y arqueología musulmana. Y también se cree que pronto dejará la Alhambra para ocupar una cátedra de arquitectura en Madrid, que luego la sacó en el año 31. Estando de todas formas en la cátedra en Madrid, nunca abandonó sus funciones dentro de la Alhambra. Y el hecho es que si vamos al diario de obras, vemos que del año 31 al año 36, cuando es cesado, no hay un momento en el que no haya actividad en la Alhambra. Con lo cual, simplemente hay un grupo minoritario, pero que tiene fuerza desde el centro artístico, que apoyan a Modesto Sendoya y que no ven bien la avenida. Hubiera dado igual que fuera don Leopoldo Torres Balbás o cualquier otro arquitecto. Bien, en el Defensor de Granada solo se hace la primera mención de esta época, en el 29 de abril, y habla de la visita del profesor Del Vecchio. Del Vecchio era un profesor de Derecho Constitucional, si mal no recuerdo. Y recordemos que el tío de Leopoldo Torres Balbás, es decir, el hermano de su padre, era catedrático de Derecho en nuestra universidad, aquí en Granada. Entonces, Del Vecchio viene y lo recibe Leopoldo Torres Balbás, la primera noticia que tenemos después de la toma de posesión, y le muestra la Alhambra, como siempre. La Alhambra de Granada gráfica. Viene y dice lo mismo. Nos dicen que aún continúa el señor Sendoya dando órdenes en los monumentos alhambreños. Da varias noticias Julián Esteban en su libro más importante, y es cierto, cuando viene a principios de abril Leopoldo Torres Balbás a la Alhambra, se encuentra que Sendoya no tiene intención de dejar la casa del arquitecto. Con lo cual, también, por desgracia, sigue teniendo mando dentro de la Alhambra. Al final, por eso tienen que hacer adelantar la toma de posesión el día 17. En ese momento, Leopoldo Torres Balbás se tiene que ir al Hotel Washington a vivir. Yo he tenido la idea de ir al Washington actual y, por desgracia, no
queda nada de la época del año, de los años 20, porque yo pensaba, ¿y si tuviéramos la suerte que hubieran guardado los libros en el hotel? Como recuerdan, el hotel ha sido abandonado un tiempo, hace unos años, y una vez de nuevo se ha hecho una reforma absoluta. Lo cierto es que casi todo lo que había allí pues lo han tirado. Entre el abandono y lo que creían que no querían guardar, lo cierto que no hay. Yo tuve por lo menos la intención, digo, ¿y si tengo suerte, no?, de encontrar los libros del año 20 y entonces encontraría la estancia de Leopoldo Torres Balbás en el Hotel Washington? Él, una vez que se va a Cendoya, cuando consiguen echarlo, no ocupa la casa de primeras porque está en mal estado y sigue viviendo en el Hotel Washington y mientras va reparando en parte lo que es la vivienda. Esta era la vivienda de los arquitectos, de la casa del arquitecto de la Alhambra, al lado de la Puerta del Vino. Ya tenemos noticias de esta casa en 1870, es decir, que vive Rafael Contreras. Vive Mariano Contreras, su hijo. Vive Modesto Cendoya, vivió también Leopoldo Torres Balbás y Francisco Prieto Moreno vivió hasta que en el año 66 se derriba, se hacen las nuevas taquillas, que es el edificio actual, que hoy en día está convertido en un edificio de servicio, ¿no? Cuando se hace toda la reforma de la nueva entrada a la Alhambra en la zona del Generalife, pues ya se cambia el uso. Acabamos de inaugurar hace un momentito una placa simplemente recordando que es el centenario de la toma de posesión y está en este edificio, en el nuevo, lógicamente, fue del año 66. Se aprovecha el momento de derribo para que Jesús Bermúdez Pareja excave y saque todos los restos islámicos que había, que quedaban. Eso todo está recogido y publicado por él en Cuaderno de la Alhambra y es importante. Pero yo creo que es un acto importante, ¿no?, el señalar, esta era la casa del arquitecto y aquí vivieron todos los arquitectos nuestros. En este caso, lo que hemos hecho es destacar la estancia de Leopoldo Torres Balbás desde 1923 a 1936, aunque luego realmente no estuvo todo el tiempo. Pongo esta fotografía porque ya está en la casa. Ahí tiene, se ve como todas las casas antiguas, que son frías, tiene el abrigo puesto. Detrás hay un tapiz magnífico renacentista, morisco y labrado. Lo ha estudiado Cristina Partearroyo, lo ha traído hoy en esta visita Rafael Torres Brickman y Miriam, y está en manos ahora mismo del departamento, estudiado por Juan Salvador López, para estudiar si al final lo adquiere el patronato de la Alhambra. Es un tapiz de época morisca. Y además, la datación no lo pongo en duda porque Cristina Partearroyo es la especialista internacional de tejidos islámicos. O sea que ella ha tenido yo se lo pedí y ella lo estudió. Pero, en fin, el patronato hará sus estudios como técnico, ¿qué quiere hacer? Aquí lo vemos a Leopoldo Torres Balbás. Y la revista la pongo porque fue la primera entrevista que concede Leopoldo Torres Balbás. En agosto de 1923, en agosto, y se publica en septiembre. Turismo tuvo solo dos números y realmente conserva Carlos Sánchez el número dos, que es donde viene la entrevista de Torres Balbás. Voy a pasarlo muy rápido. Ya se están dando cuenta los editores, este periodista que se llama Eci Fuentes, no sé lo que es, no sé si es Eduardo, Enrique o otro nombre, que la desidia que hay en Granada sobre el turismo va a ser que no pueda publicar más, porque él publica gracias a la propaganda, porque pone revista de propaganda, necesita
la subvención de aquellos que hacen propaganda. En la revista, en el facsímil, se ve perfectamente uno de los anuncios. Supongo que el único concesionario que habría de coches en Granada en los años 20. Bien, muy rápido. Aquí lo halagan porque dicen que es una persona afable, muy especialista, me refiero que conoce muy bien la Alhambra, todos son halagos hacia don Leopoldo, y él le pide, por favor, que no le hagan fotografías. Bien, ya ha empezado. Ya le muestra el harén que todavía no ha comenzado, que comenzará la obra en el año 24, pero sí en el Partal ya ha instalado los andamios, inmediatamente, tanto en el exterior como en el interior. Muestra todavía cómo está la Galería de Machuca, muestra cómo está la zona de del patio de la Madraza de los Príncipes, que todavía él no ha consolidado, no llega a consolidar todavía, y vemos todavía cómo era la Plaza de los Aljibes hasta la excavación de 1950-51 en adelante de Jesús Bermúdez Pareja. La fachada del convento de San Francisco, patio del convento, lo último. El periodista, en vez de Cifuentes, firma Cifont, como firmara en francés. Sí, y Fuente lo convierte en Font. El José Mari, el fotógrafo, sorprendido por el objetivo de José Mari al cerrar el convento. Aquí tiene la llave y al que le había pedido que por favor no le hicieran fotos, le hacen una foto robada. Tienen esta terminología mucho más bonita y yo creo que mejor. Y como estamos cerrando muestro la llave ahí, y gracias por su atención. Gracias. Es que aquí no nos pasamos. Bien, por favor, Alfonso Muñoz Conme. Gracias, gracias Antonio. Por ahora vamos bien de tiempo, ¿eh? Que eso es importante. No lo consigo sacar. Aquí. Gracias. Bueno. Que es bastante. Voy yo mientras presentando a Alfonso Muñoz. Doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, donde ahora es catedrático de Construcción y Tecnología Arquitectónica. Ha sido director general de Información e Investigación en el Ministerio de Cultura, lo que le da una solera importante en la gestión patrimonial. Que yo creo que todo el mundo debemos de pasar un poquito por la gestión para comprender que no todo se puede hacer ni todo tenemos capacidad, o sea que es importante. Director del Instituto Cervantes en Múnich y en Roma, gerente de la Fundación Cultural COAM, también ha dirigido durante 7 años el Instituto de Patrimonio Cultural de España, ha participado en diversos proyectos de investigación y conservación del patrimonio cultural en Egipto, Italia, México, Guatemala y España.
Entre sus libros destacan Viaje a través de la arquitectura, La conservación del patrimonio arquitectónico español, La vida y obra de Leopoldo Torres Balbá, en el que hemos coincidido, curiosamente, desde el principio, porque nos pusimos a hacer el trabajo sobre Leopoldo Torres Balbá casi en la misma fecha, cosa que es importante porque nos ha unido, ¿no? El proyecto de arquitectura, concepto, proceso y representación y la intervención en el patrimonio arquitectónico español, 1975-2015. Como es natural, estamos haciendo unos currículum breves, como lo hemos pedido a todos, muy resumidos. Yo siempre digo que Dialnet es una gran fuente de información para las publicaciones. Muchísimas gracias. Bienvenido, Alfonso. Muy bien, muchas gracias al Patronato de la Alhambra por la invitación y por la organización de este acto y enhorabuena a Carlos Vilches y a todos los que han participado en esta organización de este evento que creo que es una ocasión para celebrar el centenario de Leopoldo Torres Balbás y la Alhambra que por suerte hemos podido heredar, disfrutar de esta Alhambra consolidada, conservada en su integridad y en su autenticidad, lo cual es en gran parte obra de Leopoldo Torres Balbás. Voy a, en mi intervención se me propuso que hablara de los proyectos de Leopoldo Torres Balbás en la Alhambra de Granada. Voy a hablar de unos pequeños antecedentes que explican la forma de actuar, sus antecedentes, sobre todo de la formación que tuvo, la metodología que desarrolló en los proyectos que hizo en la Alhambra, que es muy importante porque es innovadora para su momento y además de una gran efectividad, gracias al desarrollo de esa metodología pudo hacer tanto en tan poco tiempo. Y luego hablaré de por encima de cada uno de los proyectos que hizo, de los 26 proyectos en varias etapas. Etapas de 2 años, 5 etapas, hasta el año 32, y al final me referiré a la evolución de los criterios de intervención y al final unas conclusiones. Bueno, Leopoldo Torres Balbás es una figura singular entre los arquitectos de principios del siglo en España. Y sobre todo porque él tiene una doble formación arquitectónica y a la vez histórica y arqueológica a través de su vinculación al Centro de Estudios Históricos y a la Institución Libre de Enseñanza. Obtiene el título de arquitecto, pero a la vez había tenido la formación de, ya digo, histórica y arqueológica con Manuel Gómez Moreno en el Centro de Estudios Históricos y a la vez también tiene un componente autodidacta importante. Él es un gran viajero por Castilla y por el norte de España, es un gran lector en español y en francés, los idiomas que dominaba, y todo ello da una figura polifacética, distinta de la mayoría de los arquitectos de su momento, porque además de arquitecto es arqueólogo, historiador, restaurador, investigador, es profesor y ensayista, fotógrafo y dibujante como apoyo a sus otras actividades. Y cuando acaba la carrera, él empieza a hacer muchas cosas, o sea, tiene muchos caminos, abre muchos caminos, muy inquieto. Es arquitecto de la Oficina de Construcción de Escuelas en Ávila, es arquitecto municipal en Medina del Campo, es secretario de la Sociedad Central de Arquitectos y secretario de redacción de la revista Arquitectura, hace edificios de nueva planta en San Vicente de la Barquera, en Madrid también, en Medina del Campo. Empieza a escribir e investigar y escribir mucho sobre arquitectura medieval cristiana, también de Castilla y del norte de España. También escribe sobre arquitectura popular, hace el primer gran trabajo global sobre la arquitectura tradicional o arquitectura popular en España, que es premiado por el Ateneo de Madrid. Desarrolla la crítica de la arquitectura contemporánea. Realmente son esos años desde 1917 hasta 1923, son años muy, muy activos en muchos campos, pero el campo que al final va a ser determinante es el del desarrollo de la,
teoría de la conservación y restauración a través de sus artículos en la revista Arquitectura y de la ponencia en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en Zaragoza en 1919. En los artículos de la revista Arquitectura, aproximadamente un artículo por año, que son claves para plantear una nueva concepción de la intervención en los edificios históricos que vaya más allá de lo que eran entonces las actuaciones habituales de la llamada escuela restauradora. Y también su ponencia en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos en 1919, en donde desarrolla todo un programa de actuación que no solo plantea toda una teoría, digamos, distinta de la que era entonces mayoritaria en los medios académicos y en los medios profesionales, sino también desarrolla todo una propuesta de legislación, de administración, de organización de los servicios, que luego poco a poco se irá cumpliendo en años sucesivos, pero que aquí es planteado. Seguramente esta ponencia la desarrolla bajo el influjo de la conferencia que había dado Jeroni Martorell en el Ateneo de Madrid en enero de 1919, y siguiendo ese planteamiento de Jeroni Martorell, él lo desarrolla y hace esta ponencia que va a ser muy importante. Seguramente por el conocer todo este desarrollo teórico desde los artículos en la revista Arquitectura y desde la ponencia, Ricardo Velázquez Bosco, que está en la Junta de Construcción Civil del Ministerio de Instrucción Pública, propone el nombramiento de Torres Balbás para arquitecto conservador de la Alhambra. Leopoldo había desarrollado ya este marco teórico que básicamente supone rechazo a las reconstrucciones, que eran la forma de actuar habitual en su momento, respeto a todas las épocas del monumento, conservación continua, mínima intervención, diseño y materiales modernos. Ahí hay algo que luego después va a ser revisado en cuanto a la utilización masiva de los materiales modernos tendrá luego su parte negativa, respecto al ambiente del entorno de los monumentos y una utilización adecuada en aspecto en el que Torres Balbás pone mucho énfasis. Bien, es nombrado arquitecto conservador de la Alhambra, como hemos visto, en 1923, ahora hace 100 años, y es importante decir que es muy joven, tiene 34 años y casi sin experiencia práctica en el campo de la conservación y restauración. Él había escrito mucho, había leído mucho, realmente había hecho grandes propuestas metodológicas y de criterios y de también de administración, etcétera, pero sin embargo solamente había hecho un proyecto de rehabilitación de un teatro en Medina del Campo como arquitecto municipal que no se había llegado a construir. Entonces, pero no tiene esa experiencia práctica, pero tiene un gran bagaje teórico, una gran formación muy adecuada y tiene a su favor el tener el Plan General de la Alhambra de Ricardo Velázquez Bosco, redactado en 1917, aprobado por Real Orden en 1918, que va a ser una guía que va a seguir casi a pie de la letra Leopoldo Torres Balbás, con excelentes resultados. Ricardo Velázquez Bosco era un gran arquitecto y una persona de una gran capacidad y había hecho un plan efectivamente muy, muy positivo que siguió Leopoldo Torres Balbás. Y luego tenía también todo el archivo de la Alhambra que Leopoldo Torres Balbás utiliza en cada intervención, estudia exhaustivamente el origen de los espacios, las transformaciones que ha tenido en la historia, los proyectos que se han hecho, los cambios que ha sufrido y las memorias de sus proyectos son verdaderas investigaciones exhaustivas sobre los ámbitos en los que interviene. Ya digo que ese plan de conservación de la Alhambra, que se conserva en el archivo de la Alhambra, con tres documentos, estos son dos de ellos, es el que Leopoldo Torres Balbás sigue. Y si vemos los epígrafes del propio plan
General de Conservación de Ricardo Velázquez Bosco y los proyectos que desarrolla Torres Baluarte, va siguiendo, no siempre en el mismo orden, pero con pequeños cambios, va siguiendo el orden de los que trazó Velázquez Bosco, con alguna pequeña excepción que ahora comentaremos. Aquí están los años en los que hay proyecto del ámbito que planteaba Velázquez Bosco y el proyecto de Torres Balbás, y los que están con asterisco son que se hace la obra, pero sin proyecto específico. Bien, estas son las etapas que he planteado. Pero antes de entrar en los proyectos y en las etapas concretas, decir algo que es muy importante. Leopoldo Torres Balbás desarrolla un método de intervención sistemático e innovador para su época. Es una forma de actuar que, digamos, va más allá de lo que era la práctica habitual en su momento, va mucho más allá, y desarrolla un método de intervención que, en primer lugar, tiene una exhaustiva investigación histórica previa. Hay que ver los proyectos de esta época, que la memoria casi siempre es muy, muy escueta, sin embargo, las memorias de Torres Balbás son verdaderas investigaciones, o sea, podrían ser a veces tesis doctorales de estudios sobre un ámbito concreto, su historia, sus vicisitudes, las razones por las que ha llegado así a nosotros, y esas memorias son fantásticas. Precisamente ahora estamos queriendo publicar esas memorias porque tienen un valor histórico fantástico. Luego, siempre tienen los planos de estado inicial y de intervención y de proyecto a la misma escala, con las mismas vistas, con el mismo grado de definición, haciendo que todo ámbito en el que se interviene queda perfectamente registrado su estado anterior. Luego, la metodología arqueológica, fotografías de estado inicial, proceso y estado final, registro arqueológico en la ejecución, reseñando todos los detalles en el diario de obras que lleva a lo largo de todo su trabajo en la Alhambra y, finalmente, publicación posterior. Bien, este método es, comparado con lo que se hacía en su momento, ahora no puede parecer bastante lógico muchas de estas cosas, pero en su momento era realmente innovador y avanzado. Y gracias a la sistemática que tuvo en el diario de obras, en la redacción de los proyectos, en el seguir el plan, pudo hacer en 26 proyectos en los 13 años que estuvo de arquitecto conservador, aunque en realidad es en 10 años, porque el último proyecto redactado es del 32. Entonces, en 10 años realiza 26 proyectos muy importantes en el conjunto de la Alhambra. Bueno, estos son los proyectos realizados. Lo he dividido en 5 etapas, con etapas de 2 años, y he intentado reflejarlo siempre en relación con el plan de Velázquez Bosco y utilizando el plano de monumentos arquitectónicos españoles, reflejar en dónde se refiere. De una forma esquemática, vamos, tampoco como, bueno, para dar una indicación. Los primeros 3 proyectos son los que habían sido destacados por Velázquez Bosco como más urgentes, que son el Partal, la Galería de Machuca y el Patio del Harén. Además, habían salido en la Real Orden de 1920, habían salido como que son los ámbitos por los que había que empezar la intervención. Es la Galería de Machuca, el Patio del Harén, bueno, y aquí he señalado hacia dónde está el Partal, no está exactamente ahí, pero para marcar la intervención. Bien. Estos son los 3 ámbitos en los que actúa. El proyecto de consolidación de las Torres de las Damas y Casas al Oeste, es decir, el del Partal, es para nosotros un poco enigma, porque no se ha encontrado la memoria del proyecto. Hay planos, pero no está la memoria. Pensábamos que se había perdido. Ahora, después de haberlo estudiado, creo que la hipótesis más segura es que no se llegara a redactar como proyecto, no se llegara a formalizar como proyecto, porque había ya una consignación económica para hacer la actuación y la actuación estaba en marcha cuando Leopoldo Torres Balbás llega a la Alhambra. Entonces prosigue
la actuación inmediatamente, porque la degradación del conjunto era muy, muy, muy avanzada, y interviene directamente sin esperar a formalizar proyecto, enviarlo a Madrid y que venga. Por eso, en el diario de las obras, aunque sale la redacción y envío del proyecto del patio del Harén y de la galería de Machuca, el Partal no aparece en el diario de obras como envío a Madrid, como redacción, etcétera. Y lo que sí aparece es una amplia memoria inserta en el diario de obras que yo por lo menos pienso que es la memoria que hubiera puesto en el proyecto, que al no formalizarse como tal proyecto se reseña en el diario de obras. Bien, así de esa forma también conocemos con todo detalle lo que se hizo en el Partal. Estaba muy transformado, se quitaron elementos modernos, se rehizo la arquería, no se pusieron las columnas que ahora tiene, que se las pondría después Prieto Moreno, y hace el magnífico juego de el espacio por encima de los arcos, la yesería que reproduce una interpretación moderna, pero que vista desde lejos pues armoniza perfectamente con el conjunto, dejando algún elemento original de esa parte. Hace también toda la armadura de cubiertas, etcétera. El primer proyecto que redacta y envía a Madrid es el del patio del Harén, que estaba en un estado lamentable. Ahí hay un boceto suyo, un dibujo, y los planos que están con la memoria. Ese no se ha localizado en Madrid, el del patio del Harén y el de la galería de Machuca no están en Madrid, pero sí están en el archivo de la Alhambra. Y estos son los planos. Toda la zona del patio en el ámbito del patio de los Leones, encima de la sala de vencerrajes y encima del aljibe que se encuentra allí, más el pasadizo a la rauda, etcétera. Ahí en esa zona se habían retirado las columnas, se vuelve a poner las dos columnas que se habían retirado. Las columnas que falta, como hace en el Partal, también se hacen con pilastras de ladrillo, porque habían desaparecido las columnas, y hace la solería, consolida el conjunto, etcétera. Y la Galería de Machuca es el tercer proyecto de estos iniciales, que estaba en un estado lamentable, se había hundido ya parte de la armadura de cubierta. Las pilastras de ladrillo que sustituían a las antiguas columnas que en el siglo XVI se cambiaron de sitio, pues estaban deshechas y estaba todo en un estado lamentable. Bueno, aquí lo que hace es aplomar todas las pilastras, todos los muros, volverlos a su estado vertical, y en el proyecto dice que no se van a reponer las columnas porque habían desaparecido, pero sin embargo él localiza, en los primeros meses que está en la Alhambra, localiza dónde están esas columnas que en el siglo XVI se habían movido y que estaban en la galería de las habitaciones de Carlos V y del patio de Daraja, y entonces las vuelve a su sitio y vuelve a las columnas originales, a donde están, sustituyéndolas en la galería de Carlos V por otras. Y hace termina esto. Estos son los planos de estado actual son todavía de Wilhelmi y los de intervención son de Torres Balbás, en los que figuran todavía las pilastras de ladrillo en vez de las columnas. Bueno, todos estos. Bueno, el siguiente ámbito en el que actúa, los dos primeros años se centran en esos tres ámbitos muy muy peligrosos, que estaban en muy mal estado. A continuación interviene en los patios, el patio de la Alberca o de los Arrayanes y el patio de los Leones, en estos dos grandes ámbitos. Empieza por el proyecto de restablecimiento del corredor inmediato a la sala de embajadores y reparación de la nave de poniente del patio de los Arrayanes, mezcla dos cosas en este proyecto y
primero explora y libera ese pasadizo de en la entrada a la sala de Comares, que conecta con la escalera y con la escalera de subida a las salas altas, y también actúa en la nave de poniente del patio de los Arrayanes, donde restablece una escalera que había habido, hace las solerías, repara toda la cubierta y la armadura de cubierta, y los canecillos que dan al patio de los Arrayanes, haciendo también pues toda la terminación de los guarnecidos, etcétera. Todos estos son. A continuación, actúa en la nave de saliente. En la nave de saliente la cubierta se había cambiado totalmente después de un incendio, entonces está en muy mal estado y rehace toda la cubierta y también rehace la conexión entre el patio de los Arrayanes y el patio de los Leones, que Zendoya había cambiado la entrada y vuelve a la forma de la entrada antigua, dejando el hueco gemelo solo para la escalera que baja a los baños. Y luego el siguiente proyecto es el de la galería sur del patio de la alberca, donde bueno, también había problemas de desplome de las columnas, que él corrige, y de las cubiertas. Mantiene la escalera, que era moderna, pero no se conocía el trazado de la antigua. En todas estas actuaciones lo que hace Torres Balbás es mantener todo lo existente, reponer aquello que como solerías, como enlucidos, pero sin rehacer nada de la decoración original. Además hace su declaración en cada proyecto de cómo intervenir, de los criterios. Ahora veremos al final los criterios mantenidos. Y esta época de 2 años, correspondiente a 1925 y 1926, concluye con la reparación de la galería del patio de los Leones, y que toda esta galería en la que interviene estaba en muy mal estado, era posterior a la conquista, pero estaba en avanzado estado de deterioro, con muchos recalos, y él vuelve a rehacer las armaduras y a corregir las deformaciones de las armaduras, poniendo aquí, como en otros casos, tablero de rasilla encima de las armaduras para coger la teja, tablero de rasilla cogido con mortero de cemento. Él utiliza siempre mortero de cemento, cosa que ahora ya no haríamos porque conocemos los problemas que tiene, así como veremos que utiliza también estructuras de hormigón armado dentro de lo que era en su momento esa confianza por las nuevas técnicas que luego con el tiempo se ha visto que tienen sus problemas. Bien, termina con un proyecto de obras complementarias del Patio de los Leones, Sala de los Reyes y Nave Sur del Patio de la Alberca, donde termina las intervenciones, esto que es ya de enero de 1927, es el final de esta parte. La tercera etapa, una vez que tiene consolidado lo más importante en la Casa Real, empieza con el convento de San Francisco. El convento de San Francisco también estaba en una situación muy de una degradación terrible, y era uno de los ámbitos en los que tenía que intervenir prioritariamente, según el plan de Velázquez Bosco. A la vez también interviene en otros dos ámbitos de la Casa Real, la Sala de las Dos Hermanas y las habitaciones de Carlos V. Estos son las franjas marrones, que sería todo este ámbito, bueno, más el convento de San Francisco, que está más alejado, pero bueno, lo marco ahí para saber en esa dirección. El convento de San Francisco para Leopoldo Torres Balbás es un edificio muy importante. Fue la primitiva
tumba de Isabel la Católica y de los reyes católicos antes de que se trasladaran a la Capilla Real. Y él dice que es un edificio de un gran valor histórico, pero que estaba en una situación prácticamente de ruina. Velázquez Bosco recomienda que, salvo las partes que tienen construcción árabe, se derribe, pero Torres Balbás piensa que se puede mantener en gran parte la estructura antigua e intenta salvarlo, y de hecho lo salva, a través de la de su intervención, en donde la parte de la iglesia la deja sin cubierta, como ha seguido hasta nuestros días, y salvo el presbiterio y las capillas, donde estuvo la tumba de Isabel la Católica, que sí se suela con mármol y ladrillo, y también se cubre con una cobertura, y el resto del pongo siempre los planos de estado anterior y de intervención de las distintas plantas, porque es la metodología utilizada por Torres Balbás siempre, de hacer el mismo plano de estado actual y de proyecto, y entonces se ve pues claramente el estado en el que llega la edificación hasta ese momento y el proyecto. Bueno, aquí es, por ejemplo, se ve el patio como estaba apeado y cómo tiene que estar después de la intervención. Bueno, Torres Balbás, salvo la última planta de ese ala que la suprime, que había sido recrecida, mantiene la mayoría de los muros, aquellos que están muy desplomados y hay que derribarlos, los rehace para mantener la misma estructura del convento que había llegado. Hace un análisis más exhaustivo de las zonas que correspondían a la construcción árabe sobre la que se asentó el convento, y gracias a ello pues se salvó para esa residencia de pintores paisajistas que se había creado en 1920 y que Torres Balbás pues hace la rehabilitación del conjunto precisamente para ese fin. Luego, después, cuando se destina a hotel, ahora es el Parador, pues escribe Torres Balbás que no estaba demasiado conforme con ese cambio, porque le parecía que el uso primitivo era más interesante. Hace dos proyectos en el convento de San Francisco, este es el segundo proyecto, y las otras intervenciones de esta tercera época son la reparación de las habitaciones altas de las dos hermanas, al lado del patio de los Leones, donde repara todas las cubiertas y algunos huecos que habían sido abiertos, volviendo a su estado original. Y también la zona de las habitaciones de Carlos V, que era zona de construcción del siglo XVI, no era original árabe, pero que tenía también problemas de conservación, sobre todo en las cubiertas, que afectaban a los artesonados, que allí está, en esta zona es donde se ha dispuesto ahora la pequeña exposición sobre Torres Balbás. Una vez terminada esta parte, empieza en el Mesuar y el Peinador de la Reina y a la vez el Palacio de Carlos V. El Palacio de Carlos V lo iba un poco atrasando, le parecía más importante y más urgente intervenir sobre los ámbitos de hispano-musulmanes, pero hay un requerimiento, le hace un requerimiento desde la Dirección General de Bellas Artes de que actúe también en el Palacio de Carlos V, y entonces entre final de 1928 y 1929 hace 6 proyectos directos sobre el Palacio de Carlos V. A la vez interviene en las otras áreas. El Palacio de Carlos V también estaba dentro del plan de Velázquez Bosco y para dedicarlo a museo de arte hispano-árabe. La parte marcada en verde sería las intervenciones en esta época. Como veis, va completando todo el mosaico de ámbitos en toda la zona de la Alhambra.
Este es en las habitaciones de los gobernadores, que es la zona del Mesoar entre el Mesoar y el patio de los Arrayanes. Esta era una zona que había sido edificada en época cristiana y que había sido destinada a vivienda. Ya se había hecho la sustitución de la capilla que estaba en la zona del Mesoar y la chimenea, y se había trasladado la chimenea que estaba en ese lugar. Y en esta época, pues además de sanear toda la zona esta por donde está el patio actual de entrada a la Casa Real y el patio del Cuarto Dorado, pues interviene también en todos estos ámbitos, quitando algún elemento añadido, como esta parte alta, igualando los aleros al patio del Cuarto Dorado y rehaciendo una parte, porque luego lo completará con el proyecto de la nave de saliente al patio de Machuca. Bueno, estos son los planos de la intervención. Y una intervención en la que pone mucho empeño y además grandes esperanzas es la del Peinador de la Reina. Él dice que por las exploraciones que ha hecho espera que sea muy importante y que además ha sido el ámbito que de toda la Alhambra que no se había tocado en los últimos 70 años. Y entonces pues empieza la intervención, hace exploraciones de todo el conjunto arqueológicas y al final pues bueno rehace digamos que repara todo el conjunto de la cubierta más todo el desplome que tenían toda la parte de las columnas, quita el forjado intermedio que estaba entre la linterna y la sala inferior, que era la sala árabe. Los añadidos cristianos con las pinturas pues son conservados, pero sí quita el forjado que se había interpuesto para permitir la entrada de luz original. También abre todos los huecos que estaban cegados en la torre, porque había sido dañada esta torre, como la torre de Comares, por la explosión de la casa del polvorista, que había producido grandes daños en esta zona siglos antes. Y en este proyecto del Peinador de la Reina introduce también otra parte que no tiene nada que ver. Hay que pensar que los proyectos se hacen fundamentalmente para obtener la financiación necesaria para acometer estas grandes obras, que no podía acometerlas desde la financiación cotidiana de la Alhambra. Entonces, cuando hace un proyecto, a veces introduce otro elemento, como es aquí el cubo en la Plaza de los Aljibes, ¿no? El cubo de la Alcazaba, que había sido vaciado por Zendoya en su búsqueda de elementos arqueológicos, etcétera, y que no se podía utilizar, y entonces Torrevalbás hace un forjado de hormigón sobre el cubo que no se ve desde el exterior, pero que permite el acceso. Con esa confianza de los métodos y materiales modernos del hormigón armado, del acero, que posteriormente en la restauración se verá que no es tan adecuada, pero que en aquel momento era, tanto en la conferencia de Atenas como luego después en las conferencias de Modesto López Otero, por ejemplo, el discurso de entrada en la Academia de Bellas Artes de Modesto López Otero, en el que hace toda una declaración de fe y de confianza en el hormigón armado como la gran panacea para el cuidado de los monumentos, y que, sin embargo, luego después se han visto los problemas, las partes negativas que tiene. Bien. Otro de los proyectos es complementario del de la Sala de los Gobernadores, es el final de la nave saliente del patio de Machuca, donde se cambia el volumen de esta zona.
era una zona cristiana y que estaba desproporcionada. Entonces, Torre Barbás cambia la altura y cambia la longitud de esa nave para, aquí vemos la diferencia, para que armonizara, dice él en la memoria, que armonizara con el resto de construcciones de la Casa Real. Era realmente una construcción hecha con otra mentalidad en el siglo XVI. Y el Palacio de Carlos V supone 7 proyectos sucesivos en esta época en los que interviene con materiales modernos, con forjados de hormigón armado hechos sobre las fábricas de piedra, y elimina algún muro que estaba que coincidía con las ventanas, y también hace una cosa que es muy distinta de su intervención en las otras áreas. Toma elementos de la propia Alhambra, a ser posible, de los artesonados, de las molduras, de las puertas, para hacer los nuevos elementos del solado, los artesonados, las puertas, haciendo en ese sentido algo que en la obra árabe no había hecho. En la obra árabe hay un respeto absoluto de cualquier elemento nuevo, no tener ningún elemento decorativo que pudiera inducir a error. En el caso de la arquitectura renacentista del Palacio de Carlos V, ahí no tiene esa, digamos, esa exigencia tan fuerte, y sí hace elementos inspirados en la arquitectura del momento para terminar los forjados y dar utilidad a este edificio que estaba absolutamente vacío, solamente con los muros construidos. Aquí hace el proyecto de la sala de la chimenea, como veis, todo con forjados de hormigón armados y una decoración inspirada en los modelos del momento. Va por distintos sectores, estos son los salones del sur con la terraza. Torre Barbás piensa que no se debe cambiar la imagen que ha llegado a nuestros días del palacio, y como no tenía ningún elemento que le pudiera decir si se pensaba terminar con una cubierta inclinada o con una terraza, él opta por la terraza para mantener lo más fielmente posible la imagen exterior del Palacio de Carlos V. Estos son los planos de los proyectos, y el último es el de la cobertura de la galería perimetral del patio, hecho en 1929. Y la última etapa de proyectos es la Torre de Comares. Torre Barbás la deja para el final. Coincide con Velázquez Bosco en que, a pesar de lo aparatoso del deterioro de la torre, porque tenía grandes grietas y desprendimientos, por lo que había sufrido por 2 terremotos, un rayo, la explosión de la Casa del Polvorista, todo ello había ido dañando a lo largo del tiempo la Torre de Comares, pero él considera que la torre es suficientemente sólida para mantenerse y deja la intervención para el final. Y eso coincide con la valoración de Velázquez Bosco, que pensaba que no era inmediato el daño y que había otras zonas más importantes. En la Torre de Comares, sobre todo, lo que interviene es el saneamiento de los muros y la eliminación de la cubierta inclinada que se había puesto en el siglo XVIII, y la vuelta a la terminación en terraza. Para ello hace 3 proyectos. Bueno, esta es la zona de la Torre de Comares. Esta es una foto durante las obras. Hace 3 proyectos. En el primer proyecto hace, bueno, el derribo de la cubierta antigua, la reparación de los paramentos exteriores. En el segundo hace la estructura de cubierta con una gran viga de 12,80 metros de largo que va del muro de poniente al muro de levante, cruzando toda la torre, y 11 vigas metálicas en el otro sentido,
para poner sobre ello un forjado de hormigón. Esa es la estructura, que una estructura enorme que hace para sustituir esta cubierta inclinada por la cubierta plana que ahora está, que desagua por las antiguas gárgolas, y eso permite corregir los problemas que la antigua cubierta estaba causando sobre los muros laterales. Este es los detalles de la gran jácena que va de lado a lado, una jácena metálica de 80 y con eso 90 centímetros de altura, y las 11 vigas metálicas en el otro sentido con el forjado encima. Luego hace un proyecto de obras complementarias en la Torre de Comares para terminar lo que quedaba, que son estos planos. Y en el último proyecto, en los últimos proyectos, considera que las obras que quedan del plan de Velázquez Bosco ya son de poca entidad, que ha hecho lo más importante, las enumera: desmontado de las torrecillas de la Sala de la Barca, que al final no se llegaron a hacer, siguen estando las torrecillas. Esta es una de las pocas cosas. Sí se desmontó el cupulín que estaba en la galería previa a la Sala de la Barca. La reforma de las cubiertas de los templetes del Patio de los Leones, que la hará en 1934 y que desatará esa agria polémica, pero que se hace sin proyecto ya, o sea, todas las actuaciones que hace posteriormente ya las hace sin un proyecto específico. La continuación de la parte de la cubierta de la Sala de los Mocárabes, que se queda, es otra de las cosas que se quedan sin hacer. El solado de la Sala de las Ninfas, que lo hará en 1932. La sustitución de la solería de la Sala de los Reyes y Zócalo en 1933 la hace, todo esto lo sabemos por el diario de obras, que es donde está reseñado todas las actuaciones. Las reparaciones de las habitaciones del servicio de los baños, que eran de poca entidad porque había tenido una gran intervención en época de Contreras, y esas actuaciones, hace algunas de mejora del solado, pero no todas. La reparación de la Torre del Cadí, que la hace en 1933, y la reconstrucción del núcleo de las torres macizas del recinto sur, que la hace en 1935. De forma que prácticamente, salvo la Sala de los Mocárabes, las torrecillas de la Sala de la Barca y unas pequeñas intervenciones en la Sala de los Baños, hace todo el plan de Velázquez Bosco en su totalidad. Y en esas intervenciones a lo largo de estos 26 proyectos, pues hay una evolución de los criterios de actuación. Torre Balbás llega con una teoría muy asentada, muy consciente, pero que tiene unos tintes un poco rusquinianos, ¿no? Habla al poco de llegar, en 1924, es mil veces preferible su muerte que un rejuvenecimiento, hablando de los viejos monumentos, que son como la vida de las personas, pues es mil veces preferible su muerte que un rejuvenecimiento absurdo que les prive al mismo tiempo que de su espíritu, de su secular dignidad. Pero a la vez reconoce que en determinados casos no era posible limitarse a una labor puramente de reparación, y ello nos llevó forzosamente a cometer algunas reconstrucciones que quedan consignadas en el detalladísimo diario de obra. Eso fue una clara evolución en su respeto, que siempre se plantea, como en un artículo posterior decía, con el máximo respeto a la obra antigua, restaurando solo en último término y procurando que la obra moderna no sea una falsificación y pueda distinguirse simplemente de la vieja. Eso lo hace siempre así, pero a la vez desarrolla esa visión que él tenía al final de su carrera, de que cada viejo edificio presenta un problema diferente y debe ser tratado de distinta manera. Esa visión más plural, que es la misma que lleva luego a Atenas en 1939 y que aparece en la Carta de Atenas, que dice que cada edificio debe ser tratado de una forma distinta y cada monumento tiene su propia especificidad, ¿no? Lo vuelve a decir en 1933, luego cuando
publica ampliada la comunicación que había llevado a la Conferencia de Atenas. Cada viejo edificio presenta un problema diferente y debe ser tratado de distinta manera. Pero siempre con máximo respeto a la obra antigua, conservando las fases y adiciones posteriores, etcétera, y diferenciando siempre lo añadido. Por lo tanto, a sus criterios de intervención, que en los primeros años, hasta en 1923, se basaba en rechazo a la reconstrucción, en respeto a toda la época, conservación continua, mínima intervención, diseño y materiales modernos, que eso ha sido cuestionado posteriormente, como ya he dicho, respeto al ambiente y utilización adecuada, le une unas dos nuevas cosas, que es la distinción entre elementos originales y añadidos en los casos en los que se veía forzado a añadir elementos para permitir la legibilidad del conjunto y la conservación del conjunto, y que cada caso requiere una solución distinta, que es algo en lo que insiste mucho en su época final. Estos son los 26 proyectos hechos por Leopoldo Torres Balbás en la Alhambra de Granada, los primeros en la Casa Real, esto en el Palacio de Carlos V, en el Convento de San Francisco. Y como conclusión, porque ya se me acaba el tiempo, decir que es una obra ingente la que se hizo con 26 proyectos en 13 años, que lo más importante para mí es que desarrolló un método innovador en la redacción y ejecución de proyectos, que fue realmente muy importante para su momento, que hay a la vez una evolución en los criterios de intervención que se va viendo en sus aportaciones y en sus publicaciones, y que gracias a él y a todo este esfuerzo, a todo este trabajo durante estos 13 años, tenemos hoy la Alhambra conservada en su integridad y en su autenticidad. Podemos disfrutar de ella y además dejarla para las personas que vengan detrás. Muchas gracias. El otro. Ahora. A continuación va a intervenir, muchas gracias a Alfonso Muñoz Cosme, el profesor Francisco Javier Gallego Roca, de la Universidad de Granada, con su conferencia sobre Leopoldo Torres Balbás y Granada. Mientras, yo aprovecho para dar unos datos breves biográficos del profesor Gallego Roca, doctor arquitecto en la Universidad Politécnica de Madrid, y ahora ejerce como catedrático de restauración y arquitectónica de nuestra universidad, la Universidad de Granada. Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada ha sido del año 93-2004, fue el momento de la ejecución, cuando se compra el palacio famoso de lo que era el antiguo hospital militar, y luego toda la mayor parte de la ejecución de la obra para convertirlo en la escuela actual. Estuvo con una beca de la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma, la especialidad de restauración arquitectónica, es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, miembro de número de la Academie Baukultur, miembro ordinario de la Academia delle Arti del Diseño en Florencia, director del Laboratorio Internacional de Restauración Arquitectónica y Recuperación Urbana, Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza, en España, Institutional Member of the ICOMOS, International Scientific Committee Theory and Philosophy and Conservation and Restauration. Es premio especiales didácticas internacionales Domus Conservación y Restauro de Ferrara, en Italia. Visiting professor en diversas instituciones académicas en el panorama internacional. Autor de numerosas publicaciones sobre la cultura, patrimonio arquitectónico y urbano. Hicimos en su momento, recuerdo, un seminario de Torres Balbás, en el que fue muy importante, yo creo, en su momento, porque intervinieron profesores de Italia y profesores españoles, ¿no? En ese tema. Dentro de los libros tenemos La ciudad y sus murallas, El palacio de los condes de Vargas,
revestimiento y color en la arquitectura, para ciudades de arte y restauración arquitectónica, y de nuevo refiero que el que tenga interés que mire en la base de datos que tenemos por suerte para ver las referencias concretas de todas estas publicaciones, porque por supuesto no estamos hablando nunca de los artículos, ni siquiera, hablamos un poco de libros, ¿no? Porque si no perderíamos la mañana en decir el currículum de cada uno de nosotros. Gracias. Adelante, Javier. Gracias a ti, Carlos. Y bueno, es una satisfacción volver a la Alhambra para dedicar pues unos ratos a esta figura tan importante, ¿no?, para Granada y para la Alhambra y la cultura española, ¿no? Torres Balbás, por encima de todo, creo que proyectó lo que él había o se ha quedado de manifiesto aprendido en su niñez y en la institución libre de enseñanza. Hay dos aspectos esenciales, el viajar y explorar fuera. Él estuvo muy atento de Chibardeschi, uno de los arquitectos italianos que citaba Carlos, que tuvimos oportunidad cuando fui director de la escuela de crear un seminario Torres Balbás en una antigua capilla para promover la educación. Que este es un aspecto muy importante que él puso de manifiesto, los arquitectos que trabajaban en el patrimonio, y que aún España tiene esa formación pendiente, porque es cierto que se hacen máster, pero no hay una formación específica que él, estando ya en Madrid, tuvo oportunidad, pero las dificultades que nos movemos en el ámbito universitario, no es fácil una disciplina autónoma. En realidad, Torres Balbás esta preocupación la tuvo en muchos de sus escritos. Pero Dechi decía que estábamos ante un arquitecto culto, muy culto, y que había leído el Art de Bâtir de Camilo Sid, de Bulls, la estética de Ville, el Isolement, y que había coincidido con Puig y Cadafalch en la época de la restauración con los catalanes, que hablaba y cita ese valor del tiempo, esa preocupación. Por eso me he atrevido, Carlos, a cambiar un poco, porque era difícil encuadrar con las personas que iba a compartir, no invadir escenario, ¿no? Tratar de estar por los temas que serán tratados espléndidamente por quienes han intervenido y me van a suceder, que he llamado la vida de su tiempo, porque toda vida hay que contemplarla en su tiempo, nunca es el tiempo que uno quiere, ni la vida es como uno quiere. La vida es algo que no se puede planificar, algo así como la restauración. Hoy se ha hablado del método, pero Annoni, un gran arquitecto, participa en Atenas, dice el no método, mientras Giovannoni o la escuela italiana apuestan por una metodología. Cuando vemos estos espléndidos trabajos de Torres Balbás en su tiempo, cuando hoy vemos lo que los jóvenes estudiantes arquitectos en Italia hacen, ha cambiado mucho el tiempo, la representación, la forma. Pero Torres Balbás, su gran acierto, estuvo muy atento a su tiempo y fue también víctima de su tiempo. Él hablaba, Dechi, de ese valor que es muy importante. Raskin ya habla de ello. Dice, la belleza clásica es planificada. La belleza de lo pintoresco es casual. Por eso, las siete lámparas de Venecia, cuando él habla de Venecia, habla de esa belleza casual. A eso está atento Torres Balbás, viaja, conoce España, ama su país. Si un país no se viaja, no se integra, no se puede llegar a amar, y él sabe cómo amó la Alhambra, ¿no? Y habla cómo esa belleza se ha producido a través de una labor secular del tiempo. Algunos han utilizado la frase de Torres Balbás: la piedra más humilde de un viejo monumento, aunque haya sido devastada por un pobre cantero, rudo e inhábil,
terminóse con el más potente de los escultores, el tiempo. No es de Torres Balbás, es de Anatole France, es de Pierre Nocier. Es decir, Torres Balbás, cuando tuvimos este congreso que no hace tanto, la restauración científica, que muchos de los aquí presentes colaboraron, yo presté atención a la colaboración que se me pidió la Alhambra entonces al pensamiento europeo. Y hay un libro que creo que a veces pasa desapercibido, que habla de la historia en la vida, y en la vida, ¿no? Cuestiones de arquitectura de Giovannoni, que es la primera interrogante que yo abro o puedo abrir, porque siempre me ha interesado. Se hace en 1925. ¿Conoce a fondo Torres Balbás este libro? Lo digo por lo siguiente, porque ya Calderón Roca, historiadores, Javier Rivera, Muñoz, se ha hablado, es un libro que marca, junto con los fondos que se encuentran de Giovannoni en la casa de Crescenzi en Roma, habla un contacto importante a profundizar, Giovannoni-Torres Balbás. Baragnoli destaca, es un estudioso italiano, el concepto de la transacción que desarrolla en 1925 Giovannoni en Cuestiones de Arquitectura. Y en este texto, creo que es importante y se puede poner en relación con Torres Balbás, Giovannoni justifica las adaptaciones y los embellecimientos, tratando de amortiguar el impacto visual del entorno. Del mismo modo, en los aspectos urbanos, propone el sottotono interventi, intervenciones bajas en tono, pero que mantengan el aspecto. Y eso, muchas veces, entraba en conflicto con lo que decía Giovannoni y lo que practicaba, que se puede llevar también a la práctica muchas veces en lo que Torres Balbás pretendía, pero veía que era inviable aplicar hasta sus últimas consecuencias. Estas teorías de no tocar, sostenere non innovare, que hablaba Boito, sostener no innovar, porque en realidad Torres Balbás aplicaba una concepción, fue un anticipador, siendo el restauro científico, de una cierta aproximación a la restauración crítica, no en sus últimas consecuencias, pero sí anticipa algo de lo que sería esa evolución. Bien, yo quería integrar con este arquitecto francés que le supuso en un primer momento un gran atractivo para todo su pensamiento, Paul Léon, Francia, encargado de los monumentos franceses. Esta es la primera etapa de Torres Balbás, esta mirada a Francia. De hecho, va al Congreso de Historia del Arte, que como espero que se expondrá y se verá, pero es una primera aproximación. Pierre Nocier, Anatole France, que tanto cita en su primer, en uno de sus, la restauración de los monumentos antiguos, son frases cogidas de Anatole France, que antes he citado, y sobre todo este artículo que donde cita una frase que ya se inmortalizaría, muchos la hemos citado en el campo de Goya, el tiempo que es también quien pinta ante la restauración. Estamos en un Torres Balbás muy cercano a toda esta filosofía de Ruskin, como antes he expuesto, que se aproxima mucho a estos pensadores franceses muy importantes que van a contraponer a Violet un pensamiento y que, en cierta manera, a España, como diría Torres Balbás, con 115 años de retraso,
llegan las restauraciones de Esther de Valadier del Coliseo por el marqués de la Vega Inclán y Gómez Millán al patio del yeso y que van a significar un modelo por la Comisaría Regia de Turismo, que está empezando en España a ver la influencia que puede tener el turismo en la restauración y los grandes monumentos, y que va a plantear la llegada, como antes se ha expuesto, la destitución de Estendoya y la venida a Granada. Bien, habría mucho que decir de la formación de Torres Balbás. Yo creo que ha quedado antes expresada, ¿no? La institución libre de enseñanza es fundamental en esta mentalidad que antes hablaba, ¿no? De un modo de enseñanza, no tanto de la teoría, sino de la práctica, del viaje, que es fundamental y que es muy necesaria, ¿no? Retomar en la España actual y que, en cierta manera, puede conducir a una época que yo me aproximé, pues casualidad, ¿no? En mi casa familiar había unas cartas y encontré, coincidiendo con la tesis que estaba preparando Carlos Vilche y que en aquellos años pues tuvimos mucho contacto, porque nos unió la figura de Torres Balbás, con la letra de Crochet, pero que son apasionantes porque una generación que ha conocido esa España, ver estas personas, esta amistad en ese momento y lo que era Granada, el Lorca, Falla, Torres Balbás, mi abuelo tuvo amistad, Gallego Burín, con Torres Balbás, García Gómez, al que llegué a conocer para pedirle la presentación del epistolario que se publicó, pues era personas que amaban su ciudad y su país y que querían lo mejor en esa difícil circunstancia. A mí siempre me ha atraído mucho la cita que hace Chueca Goitia de la llegada de Torres Balbás a Granada. La voy a reproducir. Chueca dice que pasó Torres Balbás por Granada en una de las épocas más interesantes de la vida granadina contemporánea, pues un curioso azar reunió allí personalidades de la más alta calidad y del mayor valor intelectual que acabaron formando una sociedad culta y al mismo tiempo ociosa en el mejor sentido de la palabra. Otium cum dignitate. Granada y el ambiente andaluz se prestaban a la conversación, a la charla, al paseo, al disfrute de los jardines, de la música y de todo aquello que hace amable la vida. Todavía quedaban los ecos de una egregia personalidad como Ángel Ganivet, el cantor de Granada la Villa. Libro original, dice Chueca, del que hablaba con entusiasmo Torres Balbás, por considerarlo uno de los mejores análisis críticos y poéticos de una ciudad. Aquellos años reunían en Granada personalidades tan extraordinarias, diversas como don Manuel de Falla, don Fernando de los Ríos, jóvenes intelectuales de la talla de Alfonso García Valdecasas o Emilio García Gómez, nuestro primer arabista, de Antonio Gallego Burín, que entonces empezaba a destacar como investigador de arte, de Federico García Lorca, cuyo genio poético empezaba a convertirle en astro de primera magnitud. En esta sociedad vivió Torres Balbás años felices que dejaron una profunda huella en su espíritu. Pero casi coincidiendo con ese tiempo, los restos de Ángel Ganivet vuelven a la ciudad natal. Tras largos y demorados años, Granada estrena el tranvía de la Sierra y Torres Balbás se afana junto a Gallego Burín en esos años con los planos de la Casa de los Tiros, donde la Comisaría Regia de Turismo piensa instalar
el Museo Gráfico de la ciudad de Granada. Torres Balbás tiene su residencia, antes Carlos lo ha expresado muy bien, en una foto mucho mejor que esta, porque se veía realmente la casa, cercana a la Puerta del Vino, con jardines y estanque muy soleada. Asiste con sus amigos a conciertos y exposiciones que llenaron la época de los años 20 y 30, que constituyeron su identificación como un modelo de cultura que concilia lo histórico y lo moderno. Vendrá luego la actividad que seguramente seguirá. No hay constancia de que se implicara en un momento también importante el Grupo Gallo. Esta es una iniciativa de Federico García Lorca a la cabeza y la velada Brumario, celebrada en el Ateneo en noviembre del 28, por una serie de intelectuales que serán sus protagonistas. Como decía, no se tiene noticia de esa posible implicación, puede tener, pero tuvo mucha importancia porque Federico García Lorca consiguió sacar a la luz en febrero de 1928 Gallo, la revista, que con tanto afán había ideado pero que solo duró dos números. La historia de la publicación con la Fundación Ateneo y los miembros de la tertulia del Rinconcillo fue ahí donde se elaboró la iniciativa y el propio Lorca relató en las palabras de presentación del primer número cómo era una revista de intelectuales que participan y estimulan la filosofía que él representaba, Federico, el creador de Don Alambro. Don Alambro era un personaje que odiaba lo típico, lo pintoresco y todo lo que trascendía a marcha castiza o costumbrismo. Lorca lo presenta como hombre de corazón panorámico, una representación que da un grito nuevo y debía sonar sobre los corazones de las calles de Granada. Y así se pregunta, ¿qué hacer, Dios mío, para sacudir a Granada del sopor mágico en que vive? Y decidió fundar la revista. Bien, hay que entender cómo en ese panorama está Federico creando Gallo, Torres Balbás restaurando la Alhambra y unos intelectuales haciendo probablemente el centro cultural de España. Torres Balbás decía se ha dicho que siguió los principios de Velázquez Bosco. Es cierto, Velázquez Bosco fue muy importante en marcar y creo que esto es un acierto y antes se ha puesto la continuidad en la cosa pública. El mantener los ciudadanos la certeza de que los técnicos o las instituciones no se pueden renovar constantemente de cabo a rabo, sino que un país se forma desde una continuidad de los planteamientos, de los buenos profesionales, de las personas independientes, de lo que proponía la institución libre de enseñanza. El primer plano de Torres Balbás es este, es maravilloso porque marca una modernidad, es ver la Alhambra en el tiempo. Es un plano que yo lo enseño en la Escuela de Arquitectura porque marca la cronología, toda arquitectura parte de una estratificación, que esta es la gran belleza de la Alhambra. Pero yo este plano le tengo un gran aprecio por esa intencionalidad, esa modernidad de Torres Balbás que transmite y es una enseñanza, ver con los ojos, ver ese tiempo en los monumentos, ¿no? Gráficamente. Esta foto de 1923 da imagen de la Alhambra que se encuentra Torres Balbás, nombrado arquitecto responsable y nos está mostrando una Alhambra que trasciende su cometido.
se ha hablado de las restauraciones, pero muy importantes, fundamentales en la Alhambra que hoy conocemos. A mí me gustaría destacar con esta foto que la tarea de Torres Balbás en la Alhambra alcanzó una dimensión global, pues asumió, además de la restauración propiamente dicha, la gestión del monumento, haciéndose cargo de contratas de mantenimiento, elaborando presupuesto, adquisiciones de inmuebles y programas y actividades de difusión. Yo dejo una pregunta en el aire. ¿Sería esto posible en la Administración actual? Conocemos la meticulosidad de sus trabajos en la Alhambra a través del diario de obras, que llevó durante sus 13 años al frente del monumento. Es un documento detalladísimo que ha analizado exhaustivamente Carlos Vilches, a través del cual podemos conocer su idea y la evolución de obras de consolidación y recuperación de ruinas que se encontró, según sus propias palabras. Nada más llegar, hemos visto la diligencia con la que actúa, tanto que hay proyectos y nos encontramos que empieza a actuar antes de enviarlo a Madrid. Hay algunos, yo recuerdo, entre las obras de la obra de Carlos Vilches que cita, hay algún proyecto. Este aspecto de la integridad urbanística de la Alhambra, que le preocupó mucho a Torres Balbás, que es fundamental. Javier Rivera menciona algo de esto en uno de sus últimos artículos, creo que es muy importante. Esto lo tuvo muy presente cuando se encontró un conjunto muy transformado y deteriorado, y en esto coincide también con Giovannoni, y es algo característico de la generación de restauradores científicos que tuvieron en los monumentos una especial preocupación por el entorno y el ambiente. Todos somos conscientes de la importancia que tiene el entorno de la Alhambra y que afortunadamente aún hoy podemos decir que Granada en gran medida, a pesar de destrucciones, ha conservado la ciudad en su relación con el paisaje de la Alhambra. Es algo que hay también que reconocer a los ciudadanos y a la sociedad, haber mantenido esta relación de la Alhambra y el Albaicín y el paisaje todavía conservado. Torres Balbás también va a tener una manera distinta de explicar la Alhambra. Ya no es los arquitectos o estos arquitectos que, como muy bien cita, yo creo que es cita Gómez Moreno, Elena Gómez Moreno, tiene una manera de enseñar la Alhambra muy distinto a todos los que le han presentado. En la biografía de su padre es donde creo que cita, sí. La Alhambra siempre, dice Elena Gómez Moreno, siempre ha sido un monumento que desborda el ámbito local para abarcar lo internacional, por encima de los demás monumentos españoles. Zendoya, que había llegado a Granada a raíz de los terremotos tan dañosos para la Alhambra, dice, atendió eficazmente a su consolidación, pero exagerando la nota de Contreras en sentido contrario, no haciendo frente a rehacer, ¿no? Pretendía quitar todo aquello que no correspondía a la verdad histórica, incluyendo buena parte del bosque. Coronó los muros de almena, revocó los paramentos en rojo, falsamente auténtico. Arrancó la cortina de hiedra que cubría románticamente la torre del Candil y taló los árboles del secano para hacer excavaciones, mientras se hundía el patio del Harén, la galería de Machuca y el convento de San Francisco. Pero Zendoya en todo momento se negaba. Estas visitas, una de las colaboraciones que tuvieron algunas personas en Granada, entre ellos Hermenegildo Lam, Seco de Lucena, Torres Balbás, Gallego Burín, fue
le encomendaron la exposición, tuvieron una iniciativa que era la conmemoración de la exposición hispanoafricana que no llegó por motivos políticos e influencias. Lo local ante Madrid no tuvo la fuerza de lograr esa exposición. Y entonces echaron el resto para construir el pabellón de Granada en la Expo de Sevilla de 1929, que logra la medalla de oro y donde, como digo, colaboran y desarrollan el proyecto de este pabellón que luego se incendió y desapareció. Hay una relación muy interesante también Torres Balbás Falla, que Julián Esteva ha estudiado recientemente, que es muy interesante el paralelismo también con el campo de la música y que, bueno, visitando la Alhambra se ve al lado de la placa que hoy se ha puesto en homenaje a Torres Balbás, hay una de Salva Albeni, la Puerta del Vino, y una tarjeta postal que envía Manuel de Falla a Claude Debussy sin visitar la Puerta del Vino. Claude Debussy, desde Francia, compone la Puerta del Vino. Hay una historia ahí de un imaginario del poder de la imagen, de los recuerdos y también de este contacto de personalidades en este momento. También hay muy cerca, que como se llega un poco antes, pues he visto la lápida que hay en la Plaza de los Aljibes, que conmemora el Cantejondo, 1922, Torres Balbás llega cuando ha sucedido, importante en Granada. Los autos sacramentales, que sí está presente, el 27, que se desarrolla después del siglo XVIII, está prohibido, y se, con la aportación de Hermenegildo Lán, Gallego Burín, Manuel de Falla, se celebran en este escenario, la Plaza de los Aljibes, y donde se desarrolla el primer festival internacional del año 52. Estos espacios de la Alhambra abiertos a la cultura, que era también una idea que él, Torres Balbás, tiene un artículo muy interesante, la utilización de los monumentos antiguos. Cuando un puente romano no pueda pasar el tráfico, cuando en los conventos abramos las puertas y ventanas a toda la luz y la intensidad, dice de nuestra vida actual. Está hablando un mensaje de estar atento al mundo que viene, como estuvo atento al fenómeno turístico, que realmente, si hoy lo viera, pues como todo, a veces la gentrificación de los centros históricos sería muy crítico, ¿no? Probablemente, no lo sé, porque siempre es difícil hablar en el pensamiento, en la vida, en su tiempo, de otra persona. Bien, él en el año 23 escribe un artículo muy importante, Granada, la ciudad que desaparece. Es cuando abren la Gran Vía, la destrucción. Él conoce los Diradamenti y los Ventramenti de Giovannoni, ya probablemente, como persona que está en relación ya con los italianos, porque está produciéndose esta relación, ahora la veremos, a través de una circunstancia muy particular, que a mí me sorprende, pero bueno, ahora saldrá en esta disertación, y que él, la Escuela de Arquitectura, cuando creamos la escuela, publicamos este artículo para los estudiantes. Fue el primer artículo en homenaje a Torres Balbás. Pedimos autorización a través de un profesor, Jiménez Yangua, que era familia de la primera mujer de Torres Balbás, Márquez Yangua, se publicó este artículo donde él constatará, y yo creo que también se pondrá en estas conferencias, pues, otros monumentos de Granada que entrasen a desaparecer y que gracias a Torres Balbás se conservaron, ¿no? Pero la pregunta que suscita es, Torres Balbás, arquitecto de la Alhambra, año 23, llega joven, relativamente, aún no se ha casado con con Josefa Márquez Yangua, y solicita una ayuda para un viaje a Italia, una pensión a Italia. Es decir, estamos en 1926 y situamos este viaje. Él relata una serie de inquietudes, de conocer una serie de personajes italianos del momento, y
Una de estas personas, evidentemente, aparece, es Giovannone, Gustavo Giovannone. Está ahora mismo en puestos políticos italianos, en la Italia de esos años. Giovannone, hay un tema importante que en esta visita que él hace a Italia hay que tener en cuenta. Giovannone es el fundador de la Escuela de Arquitectura por esos años. No hay mención al tema de la Escuela de Arquitectura y, además, Giovannone es quien introduce en quinto año una disciplina de restauración que hasta hoy dura en Italia, ahora con escuelas de especialización en bienes arquitectónicos. Es decir, esa preocupación tan importante educativa no se encuentra una correlación, pero lo que sí hay la certeza es que probablemente quiere estar atento a lo que se está produciendo en esos años en Italia. Uno de ellos es este arquitecto, Antonio Muñoz. Antonio Muñoz va a restaurar el Templo de la Fortuna Virile, una zona de Roma paisajística, monumental, ¿no?, importante, y ahí hay unos temas de liberación de un monumento, del templo, que tenía adosadas construcciones. Son los años en que esta imagen del templo de Vesta, y que sistematiza toda esta área en esta época de Giovannone con jardines y con un espacio de ajardinamiento, porque Muñoz es un arquitecto que utiliza mucho la jardinería, realmente está casi coetáneamente en los tiempos de Torres Balbás. Hay algunas diferencias. Torres Balbás se anticipa, como en tantas cosas, en muchas cosas que veremos en la Alhambra. Pero es cierto que este viaje es una inquietud de ya un arquitecto conservador de la Alhambra, de ir al centro del mundo de la restauración, a observar y a contactar lo que había hecho toda la vida, probablemente de niño, con su padre. La intelectualidad, la institución, todas las personas que va conociendo, pero imagino que también la Alhambra, llegar a la Alhambra, quienes han estado, es una enorme responsabilidad. El peso que tiene el monumento, ¿no?, en las decisiones, en saber que se es observado y ir a otro de los grandes centros, ¿no?, del turismo mundial, y monumental, ¿no?, y arqueológico, como es Roma, plantea. Él ya conoce o ha estado en contacto con Boni. Boni es un personaje muy interesante porque, más que arquitecto, es como arqueólogo, que a través de un globo aerostático hace fotos aéreas. Él primero que hace arqueología en la proyección y es el primero que introduce la estratificación, es decir, la arqueología del elevado, es decir, la lectura estratigráfica muraria y muy anticipador que está. Y esta atracción por lo italiano, por toda esta parte, pues también le hace tomar referencia de… del templo de Venere que Antonio Muñoz plantearía con vegetación por esos años. También Muñoz planteará, en Roma todavía se perciben estos cartelones didácticos, ¿no?, del imperio, ¿no?, de Roma, y que permanecen, ¿no?, en la base, y las ilustraciones del ciudadano acercándose al patrimonio, el tratar de acercar al patrimonio. El viaje a Italia de Leopoldo se hace el 1 de abril, va por Aviñón, Toulouse, Francia, recorrido a Violet, obligado, Génova, Pisa, Roma, Ostia, Nápoles y Pesto. Y luego ya recorre Florencia, Bolonia, Ferrara, Venecia y Milán. Y son monumentos restaurados todos en los años 20 de autores como Violet, Beltrami, Giacomo Boni, Terenzio, Muñoz y Giovannone.
Bien, esto voy a pasar muy rápido porque ya ha sido mostrado, ¿no?, el patio de Machuca. Simplemente el mostrar en el patio de Machuca es una intervención en que se vislumbran influencias de ese viaje. En la intervención es un proyecto que va del 24 al 27, coge entre ambas partes. En el 27, a la vuelta de Roma, es cuando decide darle al patio de la Machuca aspecto de patio cerrado y sustituye los cipreses iniciales por naranjos. Estos recursos de reintegraciones mediante vegetal, Torres Antonio Muñoz los va a hacer después, posteriormente, es anticipador Torres Balbás en el templo que hemos visto de Venus de Roma, pero ya en el Foro Boario se están estableciendo. Y optará también por el uso vegetal, que es un aspecto. Boni, que era un arqueólogo que tendrá influencia en las premisas del Foro Romano, sobre todo en las actuaciones del Foro Romano, Boni establecería como un método de ambientación una sistematización en toda esta área. Cuando interviene en las ruinas, es el que constituye el foro actual que conocemos, pero es una preocupación que tiene también Torres Balbás en muchos de estos proyectos, ese entramado de casas, palacios, estanques, jardines, cómo hacer amable la ruina. Actúa más que como arquitecto, como jardinero, a veces ha sido percibido, es el primer arquitecto que actúa desde una visión. Luego Prieto Moreno también recuperaría esa tendencia importante de Torres Balbás, de la jardinería, que es apasionante. Yo creo que es un error que no esté inserta como materia en los arquitectos, en las escuelas de arquitectura. Granada sería fundamental tenerla, ¿no? Y es muy posible que conoce estas intervenciones del foro. De hecho, lo visita ya. El foro ya está sistematizado con planteamientos estratigráficos. El recurso del verde, la utilización vegetal, ofrecen un camino de transitoriedad, de ambientación, cómo mejorar el disfrute y goce del paisaje de la ruina arqueológica con las precauciones necesarias, decía Boni, como la plantación de recipientes insertados en la tierra en modo que no exista contacto y peligro de invasión por parte de las raíces, recurriendo a las plantas, decía, amigas de las ruinas. Bien, mucho de esto, las plantas amigas de las ruinas. Mucho de esto es evidente que Torres Balbás en el viaje tuvo que percibir. Yo es mi también un poco, porque a todos no ha influido Italia cuando hemos estado. Yo recuerdo, estuve en la Academia de Roma, nada es igual después de haber estado en Roma aquel año, ¿no? Porque, bueno, pues a mí me convenció la restauración, la importancia, el método italiano, y en cierta medida he tratado de plasmarlo a lo educativo. Granada sí tiene en quinto una materia específica. Y se hizo el aval, fue entonces había un rector y puesto sobre la mesa porque había mucha resistencia desde el proyecto. Fue clave. Granada tiene un patrimonio como es la Alhambra y tiene una figura como Torres Balbás. Vamos a crear una materia, aunque sea obligatoria, todo estudiante tiene que hacerla y bueno, no está estructurado como en Italia, que el Estado, el Ministerio de Bienes Culturales, el propio Estado está comprometido con que la enseñanza esté integrada de la arquitectura. Bien, yo creo que este viaje a Italia fue de un mes, no fue de mucho tiempo, pero sí permitió este contacto con este mundo que en este momento, por eso era la pregunta, y las relaciones con Giovannoni luego se establecerían nuevamente en Atenas, fueron fundamentales. Giovannoni, porque Torres Balbás, antes ha quedado plasmado por Muñoz Colmé, es uno de los que les piden que intervenga en la declaración final de Atenas y establece ese texto que antes se citaba, ¿no? Y que él va a tener
pues bueno, probablemente en esta visión que podemos decir como responsable, ¿no?, de la belleza del mundo, como lo fue Boni, como lo fue Torres Balbás con la Alhambra. Hay un texto de Memorias de Adriano que a mí siempre me gusta, ¿no?, muchas veces citar, ¿no?, cuando dice el emperador: me sentía responsable de la belleza del mundo. Dice en Memorias de Adriano, una frase en un representante, en un hombre que se retiraba allí, lo dice referente a Villa Adriana, se retiraba allí para quitarse de los problemas de la política, de la gestión, de la problemática que da estar en la cosa pública, pero la gestión de los ciudadanos, de los presupuestos, también le llevaba a admitir que son responsables de nuestra belleza, de nuestras ciudades, ¿no?, de dónde vivimos y cómo vivimos. De ahí Torres Balbás contacta con Balanos, entre otros, y con Vittorio Spinozzola en el viaje a Italia. Perdón, con Balanos contacta evidentemente en la Carta de Atenas. Vittorio Spinozzola es un personaje también que va a estar la Vía de la Abundancia trabajando en Pompeya y que visitaría Torres Balbás y vería estas recomposiciones, ¿no?, que se estaban haciendo en aquellos años en Pompeya, en su viaje. Luego, se ha dicho, participa en la Carta de Atenas, a la vuelta sale otra vez desde Granada, año 31, año muy importante en su vida también, obtiene la Cátedra de Historia de la Arquitectura en Madrid, pero manda esta tarjeta postal. Es una tarjeta postal que le manda Gallego Burín y el texto dice: ante la intransigencia de los amigos, a pesar de andar bastante mal de salud, ambos se quejaban siempre de la salud. Los dos no tenían buena salud. A veces sorprende, ¿no?, que como el estómago, hablaban de su estómago, de los malos ratos, la mala salud. Y ambos, he venido con la representación de España a la conferencia de monumentos y a pesar de tanta literatura, esto es superior a lo que la imaginación se figura. Abrazos, Leopoldo. Bien, mucha de esta documentación pasó al patronato de la Alhambra, las cartas, todo lo que es las cartas y archivos se publicaron en dos ediciones y como antes decía, hacía mención. El viaje a la carta, viaje a Atenas va a ser también muy importante, ¿no?, porque nuevamente lo pone en contacto con el mundo de la cultura europea de la Restauración. La delegación española de Atenas es Torres Balbás, Emilio Moya, un arquitecto también, el historiador muy amigo de Torres Balbás también, y es de los que da un paso cuando la polémica del Patio de los Leones lo dan poco amigos, es Francisco Javier Sánchez Cantón, subdirector del Museo del Prado, y presentará la ponencia, antes que se ha citado, Evolución del criterio respecto a la restauración de monumentos en la España actual, de 1900, se publica en Museion en 1932. Giovannoni acude representando, como decía, Italia, Balanos, que restaura la Acrópolis de Atenas. Esta es una foto hecha por Giovannoni, que en cierta manera sintetiza en cuestiones de arquitectura en el Habita esta imagen, la publica en 1925 Giovannoni en este libro de cuestiones de arquitectura del 25. Nos recuerda mucho la filosofía y los criterios de Torres Balbás al completar la decoración en la Alhambra, ¿no?, lo que es la tinta neutra, el sototono, la reintegración, ¿no?, esa diferenciación, esa preocupación por esa diferenciación. Y Giovannoni en Atenas, creo, se formulan muchos principios, yo creo que se hablarán en esta jornada, en Atenas él habla de escribe como textualmente Giovannoni, creo que esto
nos hace meditar un poco en el momento que están viviendo, ¿no? Tordes Balbás y Giovannoni. Cómo en algunas decenas de años, cuando la arquitectura haya salido del periodo que atravesamos, periodo lleno de fervor, pero incierto, época de prueba y error, y también de modas efímeras, será quizás posible dar un nuevo paso adelante, restableciendo en ciertos casos las partes desaparecidas de los monumentos o ejecutando las adaptaciones eventuales mediante formas correspondiendo al estilo de los tiempos, fielmente modernas, pero sin manifestar contraste con el espíritu de la obra arquitectónica. Esto lo cita, es una cita de Giovannoni, al que está presente a la conferencia de Atenas, y que está presente Tordes Balbás. Esta es correspondencia que, a través del Patronato de la Alhambra para el libro La Restauración Científica, el artículo del Pensamiento Europeo, me cedieron para su reproducción, que es las cartas entre Giovannoni, que continúan, y Tordes Balbás se ofrece para escribir en Palladio un artículo, y se mantiene. Bien, el tema o el epígrafe final le he dado este título, Tordes Balbás desde la distancia del tiempo. ¿Cómo vemos a Tordes Balbás desde esta distancia? Fue una suerte tenerlo en Granada. Creo que son de estas circunstancias que se dan en la vida, que estuvo en la ciudad, que dejó su impronta, que está. Creo que es muy importante conservar dentro de la historia de la restauración las obras, en la medida de lo posible, de don Leopoldo Tordes Balbás. Forman parte de la historia. Forman parte de la historia de la arquitectura, como el Foro de Boni, como el contrafuerte de Esther y las restauraciones de Balladier. ¿Hasta qué punto estos arquitectos restauradores no están ya dentro de la historia de la arquitectura? Creo que merecen citarse como un siglo o una etapa, una estratificación dentro de la historia. Giovannoni ya hablaba entonces de los límites aceptables del cambio. Giovannoni fue también, como hemos dicho, uno de los fundadores de la Facultad de Arquitectura de Roma en el 22. El programa era similar al que Boto había hecho en el Politécnico de Milán. Las disciplinas históricas asumen una particular relevancia y aparece el proyecto de restauración como disciplina específica en el quinto año académico. Italia, de este modo, llevó a las aulas universitarias las inquietudes culturales del momento. No en balde, la cultura del moderno restauro tiene como protagonistas a Boito y Giovannoni, y lo demás vendría como consecuencia de todo ello. Y Tordes Balbás estuvo atento a este nuevo pensamiento europeo que cambió los métodos de la restauración en la arquitectura. En su referido texto, en su texto, perdón, porque no lo he referido, pero ahora lo refiero porque creo que es muy importante, final, su último, uno de sus últimos, su texto final en torno a la Alhambra, es un compendio admirable de un testamento de una persona que amaba tremendamente esta ciudadela, la Alhambra, de 1960, se refiere a la formación de nuestros arquitectos. Los monumentos antiguos se entregaban para su restauración a arquitectos, algunos de valía consagrado a la edificación moderna y desprovistos de preparación técnica especializada y de vocación para resolver los complejos problemas que aquello suscita. Él se ve que tenía esta inquietud que le venía de la institución de la formación, de la enseñanza. Antes se ha hablado, bueno, de las técnicas modernas, de López Otero, del cemento, evidentemente era su tiempo. Tordes Balbás nunca
dimitió de ser arquitecto de su tiempo, ¿no? Y hace una referencia muy importante, pues bueno, a muchos aspectos italianos en la utilización de los monumentos antiguos, antes he citado, y concluyo para ajustarme al tiempo, como es obligado hablando de Torres Balbás, al tiempo. Releer o haber releído los escritos de Torres Balbás, pues estos días para actualizar pues lo que me había encomendado Carlos Vilches, hablar de Torres Balbás y Granada, hoy desde la distancia del tiempo, no solo he podido hablar de Granada, sino he ido a Italia y he pasado por Atenas. Creo que este aspecto es fundamental. Ya Lorca hablaba, huir del localismo. Torres Balbás era universal desde esta posición de la Alhambra, pero la Alhambra proyecta esa universalidad. Pero fue muy anticipatorio, es decir, todos sus escritos, yo considero, cuando se releen, son anticipatorios del debate y de la profundización actual. En general, se puede encontrar, cierto, como tantos, contradicciones de lo dicho a lo hecho, de la teoría a la práctica. Pero la restauración es contradictoria en muchos aspectos. Los textos y la obra de Torres Balbás sobre y en Granada encierran en sí mismo una cualidad de alto valor cultural e intelectual, pero hay que leerlos en la vida y su tiempo, como todo se debe hacer para analizar. Se deben conocer mejor en profundidad las personas y las cosas en ese tiempo y en sus vidas, en lo que hicieron. Las nuevas generaciones de arquitectos deben conocer y deben estudiar todos los que se dediquen al patrimonio esta figura. Vivió, como tantos, unos tiempos difíciles y, además, de difícil coyuntura de aplicar un criterio coherente en la conservación de los monumentos. En su artículo «La restauración de los monumentos antiguos» analiza la evolución de las doctrinas y hace referencia a los heterodoxos en las restauraciones, propugnando un mayor respeto arqueológico y por la conservación de todo lo que el tiempo había ido acumulando de transformaciones y obras varias en los monumentos antiguos, condenando al mismo tiempo que la obra antigua se sustituyese con frecuencia con la personal y caprichosa de su restaurador, dando origen siempre a un pastiche. Menciona en este artículo los representantes de esta tendencia, William Morris y Ruskin en Inglaterra, Mérimée, Didron y más tarde Anatole France en Francia. Torres Balbás nos habla continuamente de las contradicciones que tiene la práctica de la restauración y nos sitúa valientemente frente al problema, anticipadamente, lo que supone el valor del tiempo en los monumentos, que va a ser un tema clave de todos sus escritos, el tiempo que es también quien pinta. De igual modo que el valor del ambiente y el entorno es necesario de preservar, como establece la Carta de Viena, a través de las áreas de amortiguamiento, no inferir al entorno monumental. Las tesis de Torres Balbás sitúan a Granada en uno de los epicentros del debate europeo en el pasado siglo, junto a Roma y Milán. La cultura francesa Violet y anglosajona Ruskin siguen planteando interrogantes en los nuevos itinerarios de la restauración. Es evidente que la restauración siempre ha vivido una contradicción notable entre sus fundamentos como conjunto de normas y de criterios y su aplicación práctica. El acierto italiano y, en gran medida, la transmisión de esa cultura a España a través de Torres Balbás fue que allí fueron activos y conscientes de la necesidad de un aggiornamento de la aproximación a la problemática de la restauración,
a través del método. Y como decía Torres Balbás en 1918, excluyendo los dogmatismos. Este mismo artículo al que me refiero lo inicia con una cita de Azorín. Toda crítica, aún la más impersonal, aún la más objetiva, es una impresión. Esta es una de tantas citas con las que inicia un largo e incierto recorrido con textos y obras de restauración que tendrían en Granada y en este lugar su más y mejor expresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Recuerdo que el debate no hay interrupción porque el debate lo vamos a tener esta tarde a partir de las 5:30. No hemos visto obligados a cambiar el horario, pero nos adaptamos perfectamente. Entonces, en este momento tiene el profesor Antonio Orihuela Usán, de la Escuela de Estudios Árabes. Y mientras que él hace el cambio, muchas gracias, Javier, hacemos la lectura del breve currículum como el de todos. Antonio Orihuela Usal es doctor con premio extraordinario en arquitectura por la Universidad de Sevilla. Actualmente es profesor de investigación en la Escuela de Estudios Árabes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la que ha sido director en el periodo 2013-2017. Es importante ver que estamos participando de distintas instituciones y una colaboración pues en la que, lógicamente, tenía que estar también el Consejo, ¿no?, la Escuela de Estudios Árabes. Es miembro del Grupo de Investigación Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad, el LAC. Ha sido profesor asociado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada y profesor externo en varios másteres, entre ellos en el que nosotros estamos en la actualidad, en el tutela del patrimonio histórico-artístico. Sus líneas de investigación se han centrado en el análisis y restauración de la arquitectura andalusí y morisca, así como en el urbanismo de la ciudad de Nazaríes, temas sobre los que ha dirigido varios proyectos del Plan Estatal de Investigación. Ha redactado proyectos y dirigido obras de restauración en una veintena de edificios históricos de Andalucía, Castilla, La Mancha y Jordania. Ahora mismo está haciendo restauración aquí en la Alhambra, bajo la coordinación de Antonio Peral, ¿no?, como arquitecto del monumento. Es miembro del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, así como de la Academia del Partal y de la Comisión Técnica del del Patronato del Alambre Generalife. Tiene muchísimos artículos científicos, ya sabéis, así como los siguientes libros: Casa y Palacios Nazaríes, siglo XIII-XV, La Casa del Chapiz, Aljibes Públicos de Granada, que fuimos coautores, La Casa Nazarí de Zafra, Abierta de par en par, La Casa del siglo XVI en el Reino de Granada y En busca de la Granada Andalusí, entre otros. Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación y por la invitación, así como a los demás organizadores del Patronato de la Alhambra. Ya comenté con Carlos en su momento cuando me llamó que me hubiera gustado hacer otra ponencia diferente, porque esta es la misma que hice hace 10 años en un curso que se organizó aquí del Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, en la cual creo que casi todos los ponentes estábamos fuimos participantes, ¿no? Y bueno, mi ponencia tiene el mismo título, aunque como en estos 10 años pues he seguido investigando, pues hay varios monumentos, sobre todo el Bañuelo y Daralorra, en el que pues puedo aportar novedades respecto a lo que ya dije en su momento.
Bueno, como ya se ha dicho, Torre del Vas llega a Granada en abril y en pocos meses analiza toda la arquitectura antigua de la ciudad y escribe un artículo en la revista Arquitectura, escandalizado por la cantidad de monumentos que habían caído en las últimas décadas, que en cierto modo fue una actualización de otro que ya había hecho Gómez Moreno en su momento, también por la misma temática. Bueno, aquí se ve el plano donde señala todos esos edificios desaparecidos y en el texto indica que tres edificios importantísimos están actualmente amenazados: el Corral del Carbón, la Casa del Chapiz y el Bañuelo. ¿Hasta cuándo los veremos en pie? Y todas esas casitas moriscas del Albaicín, es decir, que aunque era arquitecto, director de la Alhambra, pero antes de que tuviera realmente un cometido administrativo en otros monumentos de la ciudad, pues tenía una gran preocupación, no solo por la arquitectura monumental, sino por esa arquitectura tradicional, como son las llamadas casitas moriscas, de las cuales se conservaban muchísimas en su tiempo y se estaban cayendo todos los días. Posteriormente, en otra revista, en la revista Reflejos, una de esas revistas de la Edad de Plata granadina de los años 20, pues hace un balance de la labor que ya había realizado en esos 5 años que llevaba en Granada, y el balance es extraordinario, pues el Bañuelo ya había adquirido y terminado la obra, Daralorra estaba a punto de adquirirse, el Corral del Carbón también, y otros intelectuales y profesionales pues habían ya restaurado la Casa de los Tiros, San Jerónimo, la Capilla Real, Santa Ana. En el Alminar de San José se iban a eliminar los revestimientos modernos. En el Albaicín se iba a hacer el acceso por la calle San Juan de los Reyes. Y en la Alhambra y Generalife él proponía una nueva subida desde la carretera de la Sierra. Esto se hizo 70 años después. O sea que muchas de las cosas que él ya vio se hicieron muchísimo más tarde y otras, como veremos, todavía no se han hecho. También le pedí al centro artístico adquirir una casita morisca para sede desde donde irradiar un beneficioso influjo cultural por el barrio más clásico de Granada. Es decir, también tenía esos conceptos de la regeneración urbana, de que meter un edificio cultural en una zona degradada pues rehabilitaba esa zona. Cuando después ya llega el decreto del año 29, en el que se establecen las 6 zonas monumentales y se nombran arquitectos conservadores, pues él se hace cargo de la 6ª zona, que englobaba Andalucía Oriental y también las provincias de Albacete, Murcia y Alicante. Realmente, donde más actuó fue en Granada, también algo en Málaga, Almería. Cuanto más distantes eran las provincias, pues menos actuaciones tuvo. Aunque, curiosamente, pues en esos años 30 también cita en algún texto que se encargó de la restauración del baño de Gibraltar, aunque administrativamente no tenía ninguna correspondencia, pero por su prestigio pues se ve que fue llamado para hacerse cargo de esa obra también. Y aquí en el plano he representado las principales obras que hizo en Granada, tanto antes de ser arquitecto de zona como después. Las voy a ir citando. Las que están señaladas en rojo son las 5 principales, son las que después hablaré más detenidamente: el Palacio de Daralorra, la Iglesia de San Juan de los Reyes, la Casa del Chapiz, el Alminar de la Iglesia de San José, el Bañuelo, el mal llamado Puente del Cadí o Bapaldifab, el Colegio de San Fernando, junto al ábside de la catedral, el Corral del Carbón, la Casa de los Girones y la reconstrucción de la Puerta de Virrambla en la Alhambra, que también hay que considerarla más una obra de Granada que de la propia Alhambra. Bueno, vamos a empezar por esos 5 monumentos que él consideraba principales y que pudo adquirir con cargo al dinero de las entradas de la Alhambra y después restaurarlos. El primero es el Bañuelo, que estaba en una zona monumental junto al Maristán, a la Bapaldifab, la Casa de Zafra, la Casa del Cobertizo de Santa Inés. Y ya
el primer estudio, el primer plano más o menos detallado del Bañuelo lo había hecho Fernando Wilhelmi en 1919 y vemos que a la derecha la zona de calderas pues estaba relleno de cascajo y por tanto había sido imposible levantar el plano. Aquí se ve cómo en torno a lo que entonces era un patio se había levantado una casa de dos plantas. Aquí ven esta foto, o sea que encima de la sala fría había otra planta y constituía todo una vivienda en ese momento. Y la zona de la sala templada, pues ya desde hacía tiempo había tenido un uso de lavadero que ya en ese momento había desaparecido. Vemos el primer plano que hace Torres Balbás y la diferencia con el plano de Wilhelmi, aunque son muy parecidos, pero si uno se fija, pues este plano es mucho más exacto porque tiene más deformaciones y después hay detalles arqueológicos, pues como aquí en la sala caliente había unas semicolumnitas que en realidad eran columnas empotradas. Las de este lado pues habían sido quitadas y por tanto se ve el vacío de esas columnitas, mientras que en este otro pues esos datos desaparecen, ¿no? También hay un criterio arqueológico, porque aquí en la sala fría se había hecho un aljibe cerrándola, y así lo define el plano de Wilhelmi, pero él pues ese plano lo pone con una línea de puntos indicando que no era un muro original, y lo mismo esta entrada directa a la sala fría, pues él lo pone también indicando que era un vano moderno. O sea, que ya este plano, aunque parece igual, pero es totalmente distinto porque ya hay un criterio arqueológico en él. Aquí tenemos su proyecto, como se ha dicho, con los planos a la misma escala, igual, antes, a la izquierda, y después de la restauración. Aquí se ve como todavía cuando llega, pues efectivamente la sala de servicios estaba, la sala de la caldera estaba llena de cascajo, y ya él en el proyecto pues plantea la reconstrucción de esas bóvedas, así como la demolición de toda la vivienda que había sobre las primeras salas, excepto la crujía que da a la fachada de la Carrera del Darro, que tiene ya un carácter urbano y, por tanto, no debía de ser derribada. Pero son todo, mucho más interesante es el plano arqueológico que hace, una vez que hace la excavación, que, bueno, se podría llamar arqueológica, aunque no lo hiciera con la metodología de Harris que hoy día hay, pero en él se señala pues toda una tarjea que iba por este lado, con sus diferentes conexiones de la alberquilla, de las piletas de la sala caliente, y se ven los muros originales de esta crujía inicial, que no se correspondían con los que realmente había en aquel momento, y también se ve una serie de pavimentos en esta sala, un pavimento de baldosas de barro, restos, aquí los vemos, restos de pavimentación original de mármol en la sala templada, que lo hay en distintos puntos, y él lo señalaba porque después lo mantenía en la restauración. O sea, que no era solamente un plano arqueológico por dejarlo ahí, sino que era algo práctico, que realmente iba a tener un interés. Excavan el hipocausto, y también en la sala de servicios pues se ve cómo había unos arcos dentivo, que aquí ya en esta foto están reconstruidos, y que estaban iniciados y él los reconstruye. Bueno, posteriormente a sus obras, pues tenemos este plano publicado por Gómez Moreno, basado seguramente el dibujo que le dio Torres Balbás, en el cual pues se ve ese arco dentivo ya reconstruido y se ve el inicio de la bóveda que tuvo la sala de servicios, porque muchas veces solamente las salas húmedas tienen bóvedas, pero tanto la sala inicial de reposo como la última
de servicios, pues están cubiertos por otro tipo de armaduras de madera que desaparecen con el tiempo y por eso son las salas que siempre se analizan peor, ¿no? Él dice en su proyecto que reconstruye estas bóvedas que habían desaparecido, tanto de la zona del horno como de las dos piletas de agua de la sala caliente, y después reconstruye también otra que en las investigaciones que hemos hecho López Osorio y yo en los últimos años y que hemos publicado dos artículos sobre el bañuelo, pues hemos visto que realmente esto era la escalera original de subida a las bóvedas, ¿no? Y de hecho hay estos escalones iniciales, pero después está replanteada aquí en esta pared. Él no lo ve eso y entonces reconstruye, o sea, construye esta bóveda donde originalmente no la había. Bueno, estos son los planos en los que se puede ir viendo las obras que él hace. No toca los revestimientos, con lo cual deja muchísima información arqueológica ahí. Reconstruye los suelos según los materiales que había recogido, excepto en el primer espacio en el que había una solería de barro y él pone un empedrado porque interpreta que es un patio, realmente eso no es un patio, eso es la sala de reposo del baño. Vemos la sala caliente, sí va rehaciendo todas las lucernas donde no las había y pone unos vidrios de protección. Esta es una de las bóvedas reconstruidas, en concreto esta de la sala de la caldera, y esta una de los laterales de las piletas de agua. Y en el texto que publica en 1931 dice que la obra del bañuelo fue obra del año 27 al 28 derribando construcciones parásitas y haciendo una labor de saneamiento y consolidación sin privarle de su sugestivo aspecto de vejez. Esto es un tema importantísimo, ¿no? Que un monumento, cuando se acaba su restauración, pues llega uno y que no parezca una obra nueva, como nos ha pasado y nos pasa todos los días y recientemente, pues él nunca perdió ese carácter. ¿Por qué? Porque no renovó los revestimientos, dejó toda esa información arqueológica, solamente renovó y completó las solerías. Una cosa que le faltó es que en la crujía que derriba en este primer espacio, pues o no tuvo dinero o no quiso intervenir en el edificio de al lado y la propietaria pues protestó y entonces al cabo de 3 años pues tuvo que hacer un pequeño proyecto de arreglo del muro medianero dándole este aspecto que ha mantenido hasta nuestros días, en el cual pues se ve el entramado de madera y un revestimiento liso en los paños. Entonces, investigaciones recientes de mis compañeros de la Escuela de Estudios Árabes, sobre todo de Antonio Almagro, que ha dibujado, según los restos arqueológicos que descubrió Torres Balbás, este muro y lo existente, una hipótesis de cómo sería esa sala de reposo con linterna, según la tradición de los baños andalusíes. Y bueno, nosotros hemos investigado sobre todo en la sala de servicios, en la cual pues esta escalera realmente es una escalera moderna que se hace en esta obra de Rafael Rodríguez del año 93-94, pero la verdadera escalera, como he dicho antes, estaba aquí en cuanto a subida a las bóvedas y la escalera para salir a la calle por la que la zona de servicios se surtía, pues está también marcada. Aquí no sé si pueden ver una línea de replanteo grabada con punzón sobre la tapia fresca, que era el replanteo de esa escalera para salvar el gran desnivel que hay entre la zona de entrada del público y la zona de entrada de la leña. Bueno, el siguiente edificio es el Corral del Carbón. Voy por orden cronológico de cómo él compró y restauró los edificios, ¿no?
una antigua alhóndiga del siglo XIV, en la que vivían 35 familias muy modestas, y él hace un primer proyecto en el cual, aunque hace una planta completa, pero ese primer proyecto lo dedica solamente a la crujía de entrada, que era la principal, porque además toda la decoración se concentraba en el volumen de la entrada. Entonces, solo hace ya las plantas primera y segunda y la sección de esa zona, ¿no? Entonces, he sacado algunas frases de la memoria del proyecto. Siempre el aspecto social importaba mucho. Gestión inmediata y delicada fue la de conseguir el desalojo de más de 30 familias humildísimas que lo ocupaban. Entonces, el primer proyecto dedicado a eso, y después quería hacer otros tres proyectos, uno para cada una de las crujías, en las cuales ya aplicara el conocimiento que había sacado en el primer proyecto. Sin embargo, al final, debido a que estos proyectos se hacían por administración, el dinero le dio suficiente como para hacer la consolidación de las cuatro crujías. Y entonces ya no hizo cuatro proyectos, sino solo dos. El segundo ya lo dedicó a los acabados, ¿no? Gracias a este sistema de gestión, pudo hacer muchas obras en poco tiempo. Hoy día, con la normativa que tenemos, cualquiera que haga esto acaba en la cárcel o acaba detenido, ¿no? Porque no se puede uno salir nada del proyecto, encima hay que hacer enseguida un proyecto modificado, y bueno, se vuelve uno loco y al final pasan años y la obra no avanza, ¿no? Pero con este sistema de gestión anterior, pues todo marchaba muy bien. Él también, después, cuando habla del proyecto acabado, le da muchas gracias al maestro de obras y a los albañiles que habían intervenido, porque realmente ellos quizá tenían un conocimiento práctico de estas cosas mayor que el que él tenía y se atrevían a hacer cambios de vigas, rectificaciones de pilares, ¿no? Aquí él en la memoria decía que iba a hacer tres tipos de obras: derribo de añadidos y de la casa adosada a fachada principal. Es esta casa que había aquí a la derecha del volumen saliente, ¿no? Desmontado de tejados, armaduras y pisos y consolidación. Dice, la consolidación y aplomado de los pilares se harán sin desmontarlos. Se seguirá el criterio constante de desmontar los menos elementos antiguos posibles. Esto yo pienso que es un criterio muy importante, porque cuando se desmontan las cosas, al final es muy difícil volver a montarlas igual, o si las montas igual, al final parecen nuevas y pierden el carácter antiguo, ¿no? Y el tercer aspecto era reconstrucción de armaduras, conservando sus elementos, rehacer muros derribados y macizar huecos recientes. Dice también que de los muros y pilares tan solo se aplomaron los que constituían una amenaza para la estabilidad del edificio, dejando otros muchos sin hacerlo, evitando así el desmontar por completo la construcción y creyendo que la falta de verticalidad en estos monumentos contribuye a aumentar su pintoresco y atractivo aspecto. Esto es otro punto muy importante, ¿no? Que tengo unas peleas con los yesistas, porque cuando le digo que tienen que dar yeso en un muro que está desplomado, pues quieren ponerlo vertical. Y no, si lo bonito de ese muro es que esté desplomado. Si queremos hacer un muro vertical, pues nos vamos a una obra nueva, ¿no? Pero en un edificio antiguo nunca puede haber muros verticales ni ángulos rectos, ¿no? Ya en el segundo proyecto, pues hace una obra importante, que es recuperar la escalera original, de la cual encontró restos, porque se había hecho una escalera moderna en esta zona, pero que no coincidía con la original. Y esto era una zona que se había vendido a otra propiedad y que nunca se pudo recuperar. Bueno, hablaba también en este segundo proyecto de la recuperación del pavimento de ladrillo de canto del patio y las galerías, que estaba oculto por un empedrado posterior a 30 centímetros por debajo del nivel que él encontró, ¿no? Esto sí lo hizo en las galerías, pero no lo hizo en el patio. Ya no sabemos la causa, porque al no haber diario de obras de esta obra, o si lo hubo, quizás se perdió cuando se perdieron parte de sus papeles, pues no tenemos constancia de por qué no se hace eso en el patio también, ¿no? Y
habla también de guarnecer los muros interiores con yeso sobre el que irá un tendido de escayola en la misma forma que los restos antiguos conservados que se dejarán vistos. Y hacen nuevas puertas basadas en las antiguas, sencillas, conservadas, pero sin pretensiones arqueológicas. Es decir, que siempre buscaba una funcionalidad, porque un edificio necesita puertas. Entonces, si no hay una puerta ideal que copiar, pues inspiraba y simplificaba un poco las puertas existentes para dar una utilidad. Bueno, aquí vemos el resultado, tanto de la fachada como del interior, y el plano que conserva el archivo de la Alhambra de esos restos originales de zócalo nazarí conservado en las plantas altas. Bueno, respecto al derribo de la casa, que estaba aquí al otro lado de la fachada, no sé si fue demasiado acertado, porque si vemos cómo funcionan estas alhóndigas o caravanserais en las ciudades como Alepo, donde hasta hace poco, en que hoy día debe estar posiblemente destruido, pero cuando todavía se conservaba el zoco, se puede ver que estas portadas salientes salían a la calle, pero estaban rodeadas a ambos lados de tiendas, aquí lo vemos. Es decir, que aquí habría unas tiendas bajitas porque esto estaba metido en un zócalo. Entonces, el derribar eso, pues crea una pérdida de la alineación de la calle que bueno, en cierto modo es negativa. El resultado es que pues es un aparcamiento de motos, ¿no? O sea, que quizá lo ideal hubiera sido, sí, quizá derribar las plantas altas de esa casa, pero no la planta baja, para que diera esa continuidad urbana, ¿no? Bueno, y aquí vemos una, porque todas estas obras que él restauró hace 70, 80 años, pues se han ido restaurando cada 20, cada 30 años, y ya hoy día pues no podemos ver en muchas ocasiones lo que él dejó. Este es el resultado de una restauración reciente, en la cual pues se han hecho cosas interesantísimas, como recuperar la bóveda de mocárabes que estaba sin restaurar, o recuperar enlucidos de esta fachada que nunca se dejaba visto el ladrillo. Lógicamente se enlucía y después se pintaba un ladrillo fingido. Pero cuando comparamos la fachada que deja Torres Balbás con la de la última restauración, pues aquí vemos que él no la deja tan perfecta, ¿no? Deja elementos salientes, porque posiblemente aquí habría unos elementos volados, deja más imperfecciones, o sea, es una obra como en la que se ven mejor esas distintas etapas, o sea, no se eliminan restos arqueológicos y a la vez da esa sensación mayor de edificio antiguo que él pedía en el Bañuelo. Lógicamente, la actuación en la bóveda ha sido fantástica porque esa bóveda estaba encalada y una vez quitadas las cales, pues ha podido recuperar esas pinturas, que en esto también Torres Balbás pues no planteó restaurar la bóveda. O sea que si no había dinero, no había medios técnicos para eliminar esas cales y recuperar las pinturas, pues es mucho mejor no hacerlo y dejarlo para que otra generación posterior lo haga bien y no se pierda ese testimonio. Bueno, y finalmente hay un tema que es el tema de los pilares de la planta baja, que vemos aquí que tienen piedra, que tienen trozos de ladrillo, y el profesor Lázaro Gila, en su libro Maestros de Cantería, descubrió un documento notarial en el cual hay un contrato que a un cantero de Alfacar se le pide que saque 24 pilares de piedra toba de las canteras de ese lugar, de media vara y dos dedos de grueso, encuadrado, ochavadas las esquinas y tal. Es decir, que son los 24 pilares, no de las esquinas, sino los otros 24 pilares de los lados, que en ese momento se cambian. Y, sin embargo, tras la restauración de Torres Balbás, pues algunos no han quedado bien, porque esos capiteles y esas basas, que son cuadradas, que no están ochavadas, pues en algún lugar no están bien colocados en su sitio. Y a veces se han recuperado con ladrillo, pero quizás se podía haber hecho un poco mejor ese aspecto de la restauración. Bueno, vamos a dar a Lorra, que
estaba dentro de lo que era el antiguo Palacio Cirí, y palacio que después dura hasta la época nazarí inicial, y donde después se funda el convento de Isabel la Real y de Santa Isabel la Real, y pues se queda dentro de ese conjunto hasta que Torres Balbás pues lo compra. Este es el primer plano en el cual se ve el palacio y pues la zona que iban a comprar y cómo iban a cerrar la comunicación con el convento. Claro, se dejaban fuera este lateral y finalmente pues en este otro plano ya se ve ese lateral en el que además estaba la entrada original y finalmente pues afortunadamente compran toda esta zona también a poniente del palacio. Bueno, aquí hace un primer proyecto en el año 30, en el cual pues, se ven todas estas construcciones de esta zona, que eran construcciones posteriores. Se ven algunos de los problemas, como este muro, muy raro, que no tiene la alineación de la sala principal y que entesta contra el mirador. Y cómo, pues, con el tiempo, las monjas habían recrecido sobre las crujías originales otra planta nueva en los laterales, porque esta planta ya la habían modificado para hacer su primera capilla del convento cuando llegaron allí. Bueno, la idea de Torres Balbás es… aquí ya mezclo planos del segundo proyecto, que se conservan planos mejor dibujados, del que él llama obras complementarias, y en el cual pues se ve cómo todas esas construcciones realizadas pues entre el siglo XVI y el XIX pues son demolidas. Y también el otro principal problema de las crujías nazaríes es que, como son muy altas, pues le habían hecho una entreplanta por medio, tanto a las salas principales como a los pórticos. Incluso dentro de la capilla también se había hecho una… Y él pues recupera esos espacios originales y elimina todo lo que estaba por encima de las cubiertas del edificio nazarí. Otro problema es el de la alberca. La alberca no estaba centrada y eso pues era raro, pero él lo dejó así, como no se le ocurrió en absoluto centrar la alberca, ¿no? Aquí tenía unas dudas, se ve cómo en amarillo demuele este muro inclinado y propone hacerlo recto, pero claro, el problema es que las viguetas del alfarje llegaban hasta el amarillo, o sea que entonces no era así la solución, ¿no? Bueno, hay un cambio en cuanto a la zona de poniente, porque todas esas construcciones parásitas en un momento dado pues decide demolerlas y dejar solo una que sirviera como vestíbulo de entrada y en el resto pues hacer la vivienda del conserje, que era algo muy típico en aquellos años. Y aquí se puede ver pues cómo, una vez demolidos los arquitos falsos que se había hecho cuando la entreplanta, pues recupera unos arcos simplificados y derriba la entreplanta. Bueno, estas son las imágenes de antes y de después de la obra. No miren la alberca centrada, porque eso no lo hizo él. Y en la otra dirección también cómo quita la entreplanta y recupera unos arcos simplificados, ¿no? Dice esta frase: «Merced al resguardo de la clausura conservóse hasta hoy, aunque harto disminuido por una bárbara reforma realizada a fines del pasado siglo». O sea, que considera que las obras que se hicieron ahí habían sido bárbaras y habían destruido en gran parte el palacio. Y este plano arqueológico de la excavación es muy interesante porque se ve por qué la alberca estaba aquí. Pues porque estaba hecha en relación con una cimentación importante, que no era un aljibe, porque después ha habido pequeñas excavaciones arqueológicas, y que había sido reutilizada como parte de este muro del palacio. Por eso, esta crujía del palacio es tan irregular, ¿no? Cuando que la arquitectura nazarí palatina es muy simétrica, ¿no? Pues porque es un edificio tardío, de fines del XIV, principios del XV, en el que ya pues, se reaprovechan construcciones anteriores, y está muy condicionado también por la muralla que pasaba por este lado, como ahora veremos. Y ese es el resultado de estas deformaciones, ¿no? Posteriormente, pues Prieto Moreno, en el 42, decide que lo que hay que hacer es hacer más nazarí, dar a Lorra y hacerle una gran alberca, pues como en Comares, ¿no? Y eso se hace, pero no gusta y entonces se tapa y finalmente se deja una alberquilla centrada,
así como la original, pues estaba descentrada. ¿Y cómo se hace? Pues cubriendo parte de esa alberca y haciendo una especie de aljibe. O sea, que lo que hoy día vemos es una alberca camuflada dentro de un aljibe. Y en el tema de, finalmente, lo que hace Torres Balbás es que mantiene esa línea inclinada, pero para que el mirador no esté acometido, pues le abre aquí un extraño agujero con una serie de aleros que se encuentran muy raros y que, bueno, aquí vemos, siempre ha sido objeto de una gran fisura vertical porque Daralorra está sobre una de las tres murallas de ese Alcázar Cirí y el mirador no está sobre la torre está aquí. La torre está aquí, este es el saliente de la torre, aquí se ve la torre, pero el mirador está aparte. Entonces, claro, esa diferente cimentación en una torre de hormigón ciclópeo o una cimentación mala, como suelen los edificios nazaríes, pues ha producido esa grieta que por mucho que se está siempre intentando cerrar, se mantiene, ¿no? Bueno, vamos rápido con la Casa del Chapiz, que era una antigua almunia, igual que el Generalife, que constaba de cuatro paratas, que llegaba hasta el río con una serie de muros de tapia calicostrada para establecer los distintos niveles, y la gran edificación, que en su momento sería un palacio nazarí, pero lo que hoy día conocemos pues ya es una reforma hecha en época morisca. Aquí vemos cómo todavía en el siglo XVI pues se mantenía esa almunia completa con sus acequias, su molino, igual en el siglo XIX, porque el macizamiento de estas tres terrazas pues ha sido muy reciente, casi que en el siglo XX y a finales del XX, y solo se veía pues el edificio de la Casa del Chapiz, ¿no?, con sus restos nazaríes que están repartidos en tres diferentes museos españoles, en la Alhambra, las Gorroneras de mármol. Este era el aspecto de casa arruinada, donde ya vivían unas familias en situación muy precaria, muchas partes habían desaparecido y, bueno, él hace su proyecto, hace tres proyectos, el primero de consolidación, el segundo de acabados y el tercero de obras complementarias, donde establece que la casa estaba en estado de ruina inminente. Bueno, aquí se ven las fotos, como en el patio pequeño la galería sur había desaparecido y, bueno, pues había desaparecido también los tejados laterales que él pues recompone copiando de lo existente, es decir, que ahí para componer lo que no existía lo que hace es copiar de lo existente, pero copiar con todos sus detalles, las zapatas. No hace zapatas simplificadas, como en la teoría que él mismo exponía decía que había que hacer, sino que las copia completamente. Aquí vemos el plano del primer proyecto, en el cual, pues, en el patio grande, toda una galería lateral había desaparecido completamente. Y él, pues, no propone reconstruirla. Bueno, porque no sabía ni que existía, claro. Cuando hacen la excavación arqueológica, aparecen los primeros restos. Bueno, aquí vemos el plano del 29 en estado actual y propuesta. Sí. Después hace una primera excavación arqueológica, aparecen los restos de los pilares de esa crujía y propone reconstruirlos hasta la altura de un metro. Pero después, en el último proyecto, propone reconstruir la galería completa en planta baja y planta alta, copiando la existente en este lado. Bueno, mientras tanto, el edificio se restauraba sin uso, pero se crea la Escuela de Estudios Árabes, y entonces Gallego Burín y García Gómez, que estaban metidos en la comisión, pues le pasan estos planitos de usos y él no tiene problema pues, en abrir todas las nuevas ventanas que ellos le indicaron que tenía que hacer para darle un uso al edificio, porque él priorizaba el que el edificio tuviera un uso a el ser estricto en que no se podía abrir ni cerrar ningún hueco porque era un edificio histórico, ¿no? Bueno, vemos los detalles de cómo restauraba la madera,
manteniendo siempre lo máximo y aplicando prótesis. En cuanto a cómo restauraba el yeso, pues igual que en la Alhambra, completando de forma sencilla lo que faltaba. Sin embargo, igual que en la Alhambra, no supo dar una respuesta correcta a la reconstrucción de la imagen de los alicatados que faltaban. Y, bueno, finalmente reconstruye toda esta galería, igual que la otra, y simplemente lo dice en la memoria como una frase y la obra de carpintería necesaria para terminar la galería de levante de ese patio. Es decir, que pasa de puntillas sobre una reconstrucción importantísima que no estaba prevista en principio y que la hace y que además la debía de hacer, pienso yo, porque si no, todas estas habitaciones de la planta alta se quedarían sin entrada, tendrían que irse entrando una a través de otras y además estaba demostrado que la hubo. Bueno, amuebla también el edificio y, bueno, después hace los jardines en la parata superior. Eso no entra ya dentro del proyecto, pero sí hay unos croquis en el archivo de la Alhambra con esto en este dibujo y, finalmente, pues lo que se hace ya unos años después es realmente está basado en el mismo estilo de jardines que él llevaba haciendo en la Alhambra ya varios años, ¿no? Bueno, este es el libro que escribimos en el 2013, que publicó también el Patronato de la Alhambra sobre la Casa del Chapit. Y finalmente, voy muy rápido, si me das dos minutos más, a la Casa de los Girones, una gran casa nazarí de la cual se conservaba solamente aproximadamente un tercio del total de la misma y que había sido muy reformada cuando la familia Girón, en el siglo XVI, se hace propietaria de la casa, igual que pasaba en los casos anteriores, pues en la sala principal, por su gran altura, se había hecho una entreplanta, que él propone eliminar, también todas las ventanas de la planta baja, puesto que en las salas principales nazaríes solo la iluminación es por la puerta de acceso al patio, y él propone, pues, lo dice en la memoria, modificar el patio, simplificando su estructura y reproduciendo lo que sería el patio de la obra de la reforma del 16, no de la reforma nazarí, ¿no? Abre los huecos de la torre, que considera una ampliación del 16, y aquí las distintas plantas. Se puede ver, comparando la estructura existente en el apoyo de pilares con la que él propone, que elimina pilares y propone dejar dos en cada lado, pero después la realidad es que solo dejó el pilar de la esquina, no puso ese otro pilar intermedio ni puso pilar tampoco en esta zona, que hubieran sido bastante negativos para la percepción de la casa. Es decir, que hacía el proyecto, pero después durante la obra se modificaba el proyecto, que es lo que siempre se ha hecho en las obras de restauración. Bueno, aparecieron en la planta alta restos importantes de pinturas murales que se mantuvieron. Y, para acabar, quiero ir a las obras que no pudo hacer Torres Balbás y que hubiera querido hacer, y es la compra y restauración del baño del Albaicín. Este es un plano que hizo y que está en el archivo del patronato, en el cual se ve la planta del baño con una indicación en color rojo de las cuatro parcelas en las que estaba dividido el baño con objeto de adquirirlo. Entonces, en mi opinión, pues pienso que el mejor homenaje que se le puede hacer a Torres Balbás en este año es que el Patronato de la Alhambra pudiera adquirir este baño y restaurarlo 100 años después de cuando Torres Balbás lo intentó. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, nos vemos a las 4 de la tarde y tendremos las conferencias del profesor Ángel Isaac y del profesor Julián Esteban. A continuación, sí tendremos un debate conjunto para que así todas aquellas dudas o todos aquellos elementos que queramos discutir lo hagamos, porque no puede ser en la mañana, tiene que ser todo después en la tarde. Entonces, hasta luego.